Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, mucho gusto. Igual, Mavis, para servirle. Buenas tardes, profe, soy Seth, un gusto. Un gusto, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Profesor Miguel Dubarrán, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo están? Buenas tardes, profe y compañeros.
Excelente. Sí, como repito, yo soy el profesor Miguel Ángel Dubarrán Herrera, docente en la Universidad Autónoma de Chiriquí, ya 6 años en el programa de maestría y doctorado, docente a nivel superior, ya como 12 años de experiencia. Les comunico que esta clase va a ser extremadamente interactiva y práctica. En realidad, el 100% de la clase es práctica. Y la metodología que se va a aplicar ya ha tenido grandes funcionalidades en todos los aspectos donde se ha desarrollado. De arranque quiero felicitar a los estudiantes que estuvieron a las 6 o antes de las 6 p.m., ya que yo soy extremadamente estricto en la parte de la puntualidad. Estoy muy feliz porque hubo varios estudiantes, principalmente damas, que estuvieron puntuales. Sí, Elida, ¿iba a comentar algo? Parece que no. Sí, esta materia. No, disculpe, profe, que acabo de entrar. Ah, ya, mucho gusto, Elida, mucho gusto. Bienvenido, bienvenido. Bendiciones. Bueno, Igual. buenas, profesor, una consulta. ¿La clase será a las 6 o a Sí. las 5:45? No, es de 6 a 10 la clase de tecnología educativa. De 6 a 10. Perfecto, gracias. Pero yo estoy media hora antes en la sala. Por cualquier cosa. Sí, siempre anticipándome a cualquier situación que se nos dé, ¿no? Está bien. Va a ser completamente práctica, como se lo acabo de decir. El diploma que me acredita para ser el tutor de esta clase es un doctorado en informática educativa. Uno de mis lemas principales es que yo no soy el mejor profesor de informática, pero soy uno de los mejores docentes de la universidad. Quiere decir que yo amo y me encanta lo que hago. Principalmente lo hago con amor. Transmito el conocimiento buscando. Yo soy un docente formativo. Quiere decir que yo no busco el filtrado de los estudiantes o cualquier tipo de situación donde ustedes se vean en aprieto. Lo que yo sí les pido a ustedes como compromiso es la asistencia a las clases. Yo no soy el profesor de dejar tareas para la semana, para los intermedios. Todo lo que se va a trabajar dentro del aula. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Buenas tardes, profesor. Me acabo de conectar y disculpe. Buenas tardes. Sí. Vamos a definir, vamos a comenzar con la presentación de ustedes. Quiero conocerlos, si desean activar su cámara o no. En realidad no es un requisito para mí, para serles sincero. Lo que sí quiero saber es por qué tomaron este currículum o esta carrera. ¿Con qué finalidad la tomaron y cuáles son las expectativas de ustedes? Comenzamos con Alejandra Barraza. Buenas tardes, compañero, profesor. Mi nombre es Alejandra Barraza y soy profesora de español. Entre mis objetivos para tomar esta carrera ha sido seguirme perfeccionando como docente. Y bueno, entre mis expectativas, pues es aprender todo lo que usted nos pueda enseñar, profesor, y creciendo como profesional. Muchas gracias. Excelente. Carlos Atencio. Buenas tardes, saludos y bendiciones, compañero. Mi nombre es Carlos Atencio. También le doy la bienvenida al profesor Miguel. Soy docente de español. El objetivo que tengo, profesor, es
aprender pues todas las estrategias a nivel superior, porque no es lo mismo enseñar en secundaria que a nivel superior. Todos esos conocimientos que ustedes nos imparten para transmitirlos pues a la siguiente generación y perfeccionarme cada día más. Esto es a través de los estudios superiores que podré pues transmitir esos conocimientos, porque usted sabe, profe, que a veces en un nivel de secundaria muchos de los conocimientos que nos dan en licenciatura se quedan ahí, pues. Entonces, me gustaría pues llevar más allá esos conocimientos y poder, como usted dice, pues transmitirlo a los demás y ser un mejor docente, como usted lo dice, profe. Gracias. Excelente, Carlos, gracias. Dianet Rodríguez. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dianet Rodríguez, con especialidad aquí en logística y mi iniciativa para tomar el curso en docencia superior fue, creo que la mayoría de todos, convertirme en una docente capacitada con estrategias requeridas para incentivar a mis alumnos en un futuro y proveerles el conocimiento con estrategias que los hagan obtener un aprendizaje significativo de por vida y no solamente un recurso para pasar una materia, sino que algo que les quede por vida en sus vidas personales y profesionales. Y será un gusto aprender con ustedes todas estas técnicas que son muy útiles en esta actualidad que requiere un gran desempeño en tecnología. Excelente, muchas gracias. Elida Candanedo. Buenas tardes a todos, bendición. Mi nombre es Elida Candanedo, profesora de español. Actualmente estoy trabajando en el Colegio Daniel Octavio Crespo. Me gusta, como quien dice, tomé esta clase porque me gusta más conocimiento, más investigación, conocer, y puede que finalmente llegue a ser profesora de enseñanza universitaria. Y bueno, es todo lo que... Gracias, profe. Listo, mucho gusto, Elida, mucho gusto, un placer. Hansel Araúz. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Hansel Araúz. Soy licenciado en negocios marítimos con énfasis en puerto y transporte multimodal. Y lo que me motivó a estudiar esta carrera, no sé, es que vengo años siendo tutor sin título, y la verdad es que lo de la docencia se me da bastante bien y tengo como esa paciencia y ese don como para enseñar, así que dije, ¿por qué no intentarlo? Así que la verdad es que es un gusto estar aquí y aprender. Bendiciones. Excelente, excelente. Ilka Xiomara ¿Me escuchan? sí, la escucho perfectamente, Ilka. Okay. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Ilka Serracín. Soy profesora de Geografía e Historia. Mi objetivo por el cual tomé docente superior es para capacitarme mejor. Es una experiencia que no tengo y que me gustaría tener. Y necesito las herramientas, los mecanismos, las técnicas, las estrategias para poder llegar a cada alumno y que ellos de verdad puedan aprender significativamente y puedan utilizarlo en un futuro como profesionales también. Amo la educación como usted. Me fascina, tengo una paciencia del mundo, porque así me lo han dicho mis estudiantes, y el amor primeramente, porque el que no tiene amor para educar, no tiene paciencia. Y aquí hay que tener mucha paciencia. Bueno, gracias, profesor. Excelente, Ilka, excelente. Janet Miranda. Sí, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Janet, compañero, mi nombre es Janet Miranda. Soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. También soy asesora de seguros. Y bueno, mi expectativa para este curso es poder aprender todas las estrategias y conocimientos para poderle impartir a mis estudiantes. Excelente. Javier Beitia. Hola, buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Javier Beitia. Soy licenciado en inglés.
con especialización en la enseñanza y especialización también en traducción. Básicamente decidí optar por esta docencia superior para cultivar, aprender y adquirir nuevos conocimientos para poder brindarle a los estudiantes, ya que quiero desempeñarme en esta nueva área de trabajo con profesor y poder ayudarlos en su proceso de aprendizaje y que puedan ser seres productivos para la sociedad. Excelente, Javier. Johnny Nielsen. Buenas tardes, profesor, compañeros. Espero se encuentren bien todos. Mi especialidad, profesor, es turismo. Actualmente, pues, me encuentro ejerciendo como docente. Y, bueno, mi objetivo en el curso o en la clase es, pues, creo que igual que el de todos, aprender sobre todo sobre esas tecnologías, pues porque la materia lleva por nombre tecnología educativa, que nos van a servir de mucha ayuda para nuestra, para impartir nuestras clases en el área pues superior, en lo que es en la universidad. Excelente. Yulisa Ríos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Yulisa Ríos. Soy abogada litigante, profesor. He trabajado en el órgano judicial, Ministerio Público, y ahora me toca también ser litigante privadamente. Mis expectativas de la materia específicamente son mejorar el conocimiento tecnológico, que es como la materia lo dice, a nivel de docencia superior, y que este énfasis sea para poder exponer y para poder presentar mejor la enseñanza que debemos de darle a nuestros estudiantes universitarios. Creo que ese es el aspecto más importante y relevante de esto. Y mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto, mucho gusto. Cristel Cocherán. Sí, buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Cristel Cocherán, soy bióloga. Y bueno, la razón de estar aquí es conocer todas esas estrategias, técnicas o herramientas que me facilitarán dar clases ya a un nivel superior. Gracias. Excelente. Mavis Castillo. Buenas tardes, profesor, compañeros. Bendiciones a todos. Como saben, pues, mi nombre es Mavis Castillo, soy docente de educación especial en la Escuela Paso Canoa Internacional en la frontera, y estoy aquí, pues, primero que nada porque he aprendido con el pasar de los años que nunca se deja de aprender, cada día hay un aprendizaje significativo y cosas nuevas por aprender e innovar también. Decidí estudiar la docencia superior, pues, porque sé que esto me va a ayudar a poderme abrir puertas a nivel superior. Me gustaría tener la experiencia de enseñarle a adultos. Sé que es diferente a enseñarle a niños. Cada uno tiene un nivel diferente. Quisiera experimentar. Creo que no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Y como dijo mi compañera, lo principal es amor por lo que uno hace, paciencia. Me gustaría aprender mucho de las TICs, ya que esta materia se llama tecnología educativa. Me gustaría saber cómo casar eso, cómo unir los contenidos con las herramientas de aprendizaje y eso para hacer un andamiaje y que nuestros estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo. Y como dijo mi compañera Dianet, que no solamente sea para las clases, sino que sea en cada faceta de su vida. Eso es todo, profesor. Muchas gracias, compañero y profesor. Buenas tardes. Mucho gusto y la felicito por la puntualidad. Gracias. Seth Paz. Hola, buenas tardes, profesor, compañeros. Espero que estén todos bien, con salud. Bueno, yo me llamo Suset, pero pues me dicen Seth de cariño. Me dicen Seth de cariño, así que me puede llamar Seth, no pasa nada. Yo elegí esta materia realmente porque yo hago muchos cursos virtuales y quiero aprender a ser mejor profesora y también dar mejor lecciones a los estudiantes con los que les imparto. De igual forma, yo soy productora audiovisual
También sé que en el lado de producción audiovisual se necesitan muchos profesores porque actualmente la UNACHI está un poco pues con falta de personal en esa área y me gustaría también aplicar para la UNACHI a ver si me sale algo y pueda pues impartir clases también allá. Y un gusto, profe. Espero poder aprender mucho con usted y también, como siempre, aprender de mis compañeros. Sí, Dios primero. Seth me dijo que le puedo decir, ¿verdad? Sí, correcto, así me puede decir, me gusta más así. ¿Qué plataforma maneja usted? Yo manejo mucho esta, la de Google Meet, Zoom, también manejo, bueno, las típicas Classroom y todo esto. Yo utilizo, pero habla para producción audiovisual. Ajá. ¿Para qué? Ajá, también manejo Premiere, Sony Vegas Pro, Adobe Audition, Cinema 3D y 4D. También Canvas Studio y también manejo otras como de diseño gráfico, Photoshop. Me dedico también mucho a la publicidad y el diseño gráfico y design. Ahorita también uso Canvas, que es bastante fácil de usar. Excelente, excelente. Mucho gusto. Susan Castillo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Susan Castillo, soy licenciada en nutrición y dietética. No tengo experiencia como docente, pero me gustaría aprender y por eso tomé el reto de poder ingresar, ¿verdad?, a este posgrado de docencia superior. Sabemos que nosotros como profesionales a veces tenemos el conocimiento, sin embargo, nos cuesta poder transmitirlo a la hora de enseñar y para eso estamos aquí, para aprender las estrategias, las herramientas que nos sean útiles para poder que los estudiantes puedan también ser profesionales y puedan desempeñarse de una manera óptima e integral cuando ya pues, puedan esto ejercer en la sociedad. Entonces, básicamente, las expectativas que tengo del curso es aprender más. Cada uno de nosotros tenemos ciertos conocimientos, pero creo que siempre se está aprendiendo constantemente y una es de las cualidades que debemos tener como docentes es seguirnos capacitando y seguir innovando en todo lo que va aconteciendo a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, un gusto, profesor. Y compañeros, muchas gracias. Mucho gusto. Bielka Ureña. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Bielka Ureña, soy egresada de la Facultad de Economía. Ingresé pues a docencia superior con el objetivo de aprender herramientas y estrategias para la enseñanza. De naturaleza, pues a mí me gusta enseñar, si bien es cierto, no tengo experiencia como docente. Sin embargo, pues en los trabajos que he estado siempre me ha correspondido ser capacitador. Así que, pues he entrado con el deseo de aprender a hacer las cosas para que los estudiantes aprendan y que los conocimientos que yo tenga, pues sean impartidos de una manera clara. Así que de esta materia, pues espero que aprender tecnologías que me ayuden a que esos estudiantes, por medio de esa herramienta, pues ellos puedan aprender de una forma más clara, porque los estudiantes hoy en día han nacido en la era digital, mientras que en el caso mío, pues he incurrido a ella. Así que pues eso sí me gustaría lograrlo de la materia. Muchas gracias, profesor. Excelente, mucho gusto. Yuremi Rivera Iglesias. Hola, buenas tardes, un placer. Como bien indicó, mi nombre es Yuremi Rivera Iglesias. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho Administrativo. Sin embargo, estudio esta nueva carrera por el hecho de que he gerenciado aproximadamente 10 años como recursos humanos, como gerente de recursos humanos, y me ha tocado dar muchas capacitaciones. Sin embargo, una cosa es aprenderte un manual y tratar de editar una capacitación, y otra cosa completamente diferente es que la persona que está sentada, escuchándote, pues logre un verdadero aprendizaje. Y realmente este es uno de los temas que más me preocupan, más que nada porque a nivel portuario, que es donde trabajo, Si das una capacitación que no esté de forma correcta, puedes crear un accidente y ser algo fatal. Y realmente, después de una víctima fatal, pues es que estoy aquí sentada tratando de aprender un poquito más. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya se presentaron todos. Para romper un poquito más el hielo,
Yo comencé a dar clases a nivel superior desde que tenía 23 años de edad, varios añitos ya de experiencia. Mi madre es profesora de español, hay varias profesoras de español en el grupo. Las profesoras de español son bien exigentes, eso me agrada, porque siempre tienen la gramática y la ortografía de parte de ellas. Siempre las he categorizado como profesionales exigentes. Me gusta que es un grupo mixto, hay varias especialidades, pero todos tienen el objetivo final de aprender y de compartir un conocimiento de forma asertiva y efectiva. Ok, en esta materia necesito mucho compromiso de parte de ustedes. De parte de mía, obtendrán el 100% de todo mi conocimiento, y eso conllevará que de parte de ustedes yo también necesite el 100% de ustedes. Vamos a tener toda la paciencia del mundo para capacitarlos. Vamos a enseñarles. ¿Todos tienen hijos en el grupo? Sí, yo sí. No, vos sí, profesor. Yo sí tengo. No, yo no, profe. Excelente. Bueno, yo pongo un ejemplo claro para que vayamos rompiendo el hielo. Cuando usted lleva a su hijo a kinder, usted lo lleva agarradito de la mano, usted le prepara la lonchera, le prepara la maleta, lo termina de vestir y usted lo lleva prácticamente conducido al lado suyo. Así ustedes irán conmigo en este curso. Ustedes van a trabajar de la mano conmigo. Esto conlleva la importancia de no faltar, o si llegase a faltar, porque puede pasar la situación en una fuerza mayor, un caso extraordinario, definitivamente ponerse al día y poner de su parte para tomar el hilo de la continuación del curso. Porque esta materia va vinculada a didáctica y currículum. En su plan de estudio, ustedes las pasaron. En esas materias, ustedes debieron haber desarrollado una planificación. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Yo le voy a dar continuidad a esa planificación. Yo lo que voy a hacer con este curso es que yo voy a convertir su planificación presencial a una clase virtual. Dirán ustedes, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar la plataforma Moodle, la plataforma educativa a nivel mundial más progresiva y más innovadora. Así que yo les voy a enseñar a utilizar Moodle, pero en rol de docente, no como estudiante. Ese es el proyecto final de esta clase. Y van a hacerlo en conjunto con mi persona. ¿Preguntas hasta ahí? Pueden interrumpir, hacer preguntas en cualquier momento de la clase. De quedarse atrás alguno, me dicen y yo retrocedo y explico. ¿Preguntas hasta ahí? Cuando están muy callados, como entro como en suspenso. No, profesor, yo me imagino que es porque estamos esperando que usted nos indique cómo va a ser progresivamente ese llegar a ese trabajo final del grupo, ¿no? Entonces, pienso que es por eso. Todos estamos pendientes de la expectativa de cómo vamos a trabajar. Ah, excelente, Yulisa, excelente. Gracias por su sinceridad. Poco a poco aquí ya van agarrando confianza y ya van haciendo las preguntas más asertivas. La primera clase siempre es así. Ok, yo envié al grupo de WhatsApp. ¿Cómo vamos a trabajar? El grupo de WhatsApp solamente va a ser, como todo lo vamos a trabajar en la clase, difícilmente nos comuniquemos en el grupo de WhatsApp, pero en el grupo de WhatsApp lo vamos a utilizar de 8 de la mañana a 3 p.m. para cualquier tipo de consulta a nivel de la plataforma o de la cátedra. 8 de la mañana a 3 p.m. de lunes a viernes. Nos vamos a comunicar por el grupo del WhatsApp. En base, necesito su planificación, que ya ustedes la tienen hecha. Una planificación dirigida a 4 semanas
Porque el curso que se va a diseñar es basándose en 4 semanas como si fuera un curso de maestría y doctorado, principalmente. Ahora bien, hay... Deme un segundito. Ustedes disculpen que la única persona que yo le contesto el teléfono en este momento es mi madre. Y era mi madre. Bueno. Tranquilo, profesor. No, sí, no. Las cosas, gracias, Mary, pero sí, las cosas son muy serias aquí con la responsabilidad en la clase. Ok, sí, vamos a utilizar, yo les envío a ustedes en el grupo de WhatsApp un cuadro de Excel con sus usuarios y contraseñas y un URL en la parte superior. Es correcto, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, yo voy a comenzar a compartir la pantalla para ir induciéndolos lentamente a lo que es un entorno Moodle. Esa inducción es mi plataforma que yo diseñé para ustedes. Mi plataforma que yo diseñé para ustedes. Y ustedes luego van a diseñar un curso, pero el de ustedes personal, el de su especialidad con su planificación. Ahora vamos a entrar a mi plataforma. No quiero que se asusten, va a ser sencillo. Profesor, disculpe, la clase está grabada, ¿verdad? Por si acaso después cuando nos toque a nosotros abrir nuestro entorno, haya cualquier duda, podamos ir a la clase y despejarla. Claro que sí. Al video. Licenciada Mayvi, la clase está grabada y va a estar subida en la plataforma Moodle. En gracias, mi plataforma profesor. Moodle. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden consultar la clase y entonces podrían... despejar alguna duda que tengan dentro del mismo video en sí. No se preocupe por esa parte, ¿ok? Pero gracias por la aclaración. Ok, primero voy a compartir mi pantalla para ver los nombres de usuarios y contraseñas. Ok, aquí tengo 29, que fue lo que me envió... la secretaría de la facultad y solamente tengo 20 de estudiantes. Bueno, algún motivo o razón tuvieron de no estar en este momento. Ok, yo en la parte superior envío un URL. Yo necesito, simple, por favor, necesito que me sigan las instrucciones al pie de la letra para que no exista ningún tipo de confusión. Vamos a copiar ese URL, como yo lo estoy haciendo, exactamente en el buscador de nosotros. Cuando lo peguemos, nos va a enviar a esta pantalla. Quiero que me notifiquen que todos están en esta pantalla, por favor. Estoy ingresando, profesor. Profe, y profesor Miguel, en mi caso, ¿cómo puedo hacer? Yo lo estoy escuchando y lo tengo en la mente todo, pero bueno, no sé si la palabra es imposible, pero soy incapaz ahorita de hacer eso. Sí, no te preocupes, Javier, que después de la clase tú y yo conversamos para el tema de las adecuaciones curriculares, ¿oyó? Perfecto, profe. Profe, una consulta, ¿dónde está el link? El link está en el Excel que se envió en el WhatsApp del grupo. Yo envié un Excel con los nombres de usuario y contraseña y arriba hay un link que dice https://tecnologiaeducativa.moodle.club/login/index.php. Solamente es copiarlo y llevarlo al buscador. Por favor. Profe, ahorita yo estoy conectada desde el teléfono. Se me hace difícil hacer esa operación, pero estoy observando lo que usted está realizando.
Sí, yo sí les recomiendo a los estudiantes que están conectados por el teléfono que busquen la forma, alguna forma de adecuarse para tratar de hacerlo a través de, de una computadora. Sí, profesor, yo voy ahorita a llegar a mi casa, estoy manejando. Como usted se habrá percatado, así que apenas yo llego me conecto yo. Excelente, Yulisa. Muchas gracias. Ya estoy allí, profesor, donde pide nombre de usuario y contraseña. Excelente. Ya cuando la mayoría esté aquí, me lo notifican, por favor. Listo. Excelente. Excelente. Listo, profesor. Excelente. Listo, profe. Buenas noches, profe. Estamos listos. Excelente. Quiero más quórum, quiero que más personas ya me digan que estamos listos. Estamos listos, profe. Excelente. Listo, profe. Excelente. Ok. Listo. Profesor, allí cuando yo escribo https://tecnologiaeducatica. ¿Es la que está allá? ¿Es educativa o educativa porque no me permite entrar? No, yo necesito que usted, para hacer más simple el procedimiento, usted lo copie y lo pegue exactamente como lo hice yo. Usted lo agarra aquí, lo copia y lo pega en el buscador que está utilizando. Yo creo que el compañero Franklin ya lo compartió aquí a los mensajes. Profesora Bielka, puede ingresar de ahí, yo pienso. Correcto, aquí también está. Muchas gracias, Franklin, por el apoyo. De nada, profe. Excelente. Ya ingresé, profesor. Excelente. Ahora, el siguiente procedimiento es que ustedes se van a la lista que yo les envié y van a entrar, van a copiar y pegar exactamente de la misma forma como lo estoy haciendo. Clic derecho, copiar el usuario en el campo de usuario y clic derecho, contraseña, copiar en el campo de contraseña. Yo voy a usar a uno como ejemplo. Deme un nombre de los que no ha asistido, por favor, para utilizarlo como ejemplo. Yo, profe, Janet Miranda. No, pero quería usar... Janet, usted es la que está por el teléfono, ¿verdad? Ella es Arsenia, sí. Bejerano, profesor. La que no, está por el teléfono es Arsenia Bejerano. Ok. Arsenia Verano, la 25, ok, Arsenia, copiamos, control C, nos vamos acá, al nombre de usuario, lo pegamos, nos vamos a la parte de la contraseña, la copiamos, y la pegamos en el campo de contraseña y le damos acceder. Yo estoy accediendo como si fuera Arsenia, para que tengamos un ejemplo más claro. Yo no he podido entrar, profe. Ajá. No sé por qué. ¿Quién me habla? Elida. Ah, Elida. Copió el link. Javier, tienes el micrófono abierto.
El link que usted mandó al teléfono. Sí. También está aquí en el buzón de mensajes del Meet. A su mano derecha, inferior, al lado de los usuarios, hay un chat. Hay un buzón de chatear con todos. Ajá. El compañero Franklin subió el link. Ya lo vi. Usted me lo agarra, lo copia y lo pega en el buscador, por favor. Ya lo vi. Okay. Ay, que se lo, ya lo borraron. No, no lo han borrado. Ya acabo de verlo. No se preocupe, Lida, aquí estamos para servirle. Ya pude ingresar, profesor. Excelente, Maybe, excelente. Me pide una contraseña. ¿Será que el internet está muy lento en esta área? No. El usuario y contraseña fue enviado al grupo de WhatsApp, que es un Excel que yo estoy aquí presentándolo en este momento. Y ahí están todos sus usuarios y contraseñas creados por mi persona. Me comunica no cuando... Entrar. No puedo entrar. Todavía Elida aún. Ajá. No he podido entrar, déjeme. Ok. Profe Elida, lo que pasa es que el Excel que dice el profesor está casi al inicio de lo que él envió. Y por lo menos yo no lo ubicaba porque lo que veía ahí era una imagen. Entonces tiene que subir al grupo del profesor para que entonces usted encuentre el Excel. Es HTTP Technology Educativa. Sí. Ya voy a copiarlo. A ver, Elida. Ya lo voy a copiar. Te lo voy a facilitar, voy a enviarte. Aquí está. Ahí están, Elida. Te mandé el usuario que es tecnología45 y la contraseña es tecnología.2045. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese perro bravo! ¡Ay, señor! ¿Lo lograste, Lida? No, todavía no. ¿Quién más se me ha quedado o todos ya estamos aquí? Yo ya estoy, profe. Excelente. Yo voy llegando, profesor, a mi casa. Excelente también. Tecnología. Ya también ingresé, profe. Excelente. Cristel, excelente. Pero eso no es una consulta. ¿Las políticas están en inglés? Vamos con calma, a Alejandra. Vamos con calma. No se preocupe. Yo ya quería personalizarlo, voy a poner foto de perfil, pero mejor voy a esperar con calma. Bien, ya eso me gusta, como les puse en el grupo, que estén así impetuosos, porque el que no tiene curiosidad no aprende. No aprende. Elida, coméntame. Estoy en eso. Ajá. Estoy anuente, Elida, estoy anuente. Profe, ya yo logré ingresar, ya estamos ahí también. Excelente, Franklin, excelente. Yo aún no, estoy intentando. Está bien. Ya ingresé, profe. Excelente, Susan. Ya ingresé, profe. Excelente, Carlos. Bueno, yo voy a mi camino, todavía no termino de cargar el programa. Bueno, pero... Gracias. Aquí lo...
Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Me falta un poquito. Ok, ok. Es que parece que la señal está muy mal. Comprendido. Oh. Ok. Ay, qué va. Cuéntame, Lida. Bueno, aquí estoy en Moodle. ¿Estás en el formulario o lograste entrar ya? Entré, pero no estoy en el formulario. ¿Estás aquí? Espérese. Me espero. Dice, me apareció la plataforma Moodle Clone. Ok, entonces estás ese aquí. Fue el, con el que yo metí. ¿Estás aquí, Elida? Sí, estoy. Sí, estoy, profe, sí estoy. La risa es nerviosismo, frustración. ¿Qué síntoma es en este momento? Ay, de todo. Me molesto cuando no puedo hacer algo. Usted no se preocupe, Lida, que yo he dado clases a todo tipo de estudiantes y han logrado los objetivos de siempre. Bueno, estoy aquí en la plataforma, pero no sé. Elida, ¿estás aquí? ¿En esta? Es que no, pero se tendré que minimizar para entonces ver qué está usted. No ha podido entrar, profesor. Rubia Fossati, cuéntame, ¿qué pasa allá en la situación de usted? Rubiela, profesor, buenas noches. Parece que la señal acá no tengo señal para poderme conectar a la plataforma. Pero bueno, lo seguiré intentando y seguiré la clase por WhatsApp. Ay, okay, yo no quiero pasar la clase por WhatsApp, quiero. Vamos a ver, dice. Ajá, ya. ¿A dónde estás? Estoy en la plataforma, pero no me aparece lo de la universidad. Pero ¿no pasaste por aquí? ¿Por este formulario? Ay, es que no estoy viendo lo que usted me dice. Déjeme minimizar. Ok. Ajá, porque no estoy ahí. No, usted tiene que llegar primero aquí y colocar su nombre de usuario y contraseña que yo le envíe en el Excel. Que me fui directo por otro lado. No, por eso. Deben procurar seguir las indicaciones para consolidar el conocimiento. Yo copié el link. Ajá. Y entonces, después de eso del link, automáticamente se abrió la plataforma. No, automáticamente, si usted copió el link completo, la va a enviar a esta ventana que estoy visualizando. Déjeme investigar si lo copié completo. Ok. Después que se coloca el link que termina en PHP, ajá, tenía que colocar otro. No, usted oprimía Enter. Bueno, yo oprimí Enter. ¿Pero estás segura que lo copiaste completo? Déjeme de nuevo, porque lo que pasa es que... Déjeme ver. Voy a copiarlo de nuevo, pues. Acuérdate, Lida, que el link está en la celda de mensajes a la mano derecha del Meet. Solamente tienes que copiarlo y pegarlo en el buscador, Lida. Y ya voy a ver. Señora Elida, permiso, profe. Señora Elida, se lo mandé al grupo de WhatsApp. Nada más dele clic allí si quiere. ¿Le es más fácil así? Ajá, voy a ir directo, pues. Disculpe, profe, que ni le pedí permiso. No se preocupe, Yuremi. Estamos aprendiendo. Estamos apoyándonos, estamos para eso. Hay que tener un poquito nada más de paciencia solamente. Así mismo es.
Hay que tener paciencia con los estudiantes. Voy. Ajá. Ay, hasta que al fin entré. Amén. Amén. Ahora hay que poner el nombre, mi nombre. Ajá, aquí están, aquí mismo están en la... Ave María, ahora no me acuerdo de la contraseña. Eso está en el Excel, profe. Y yo creo que el profesor lo compartió acá también al grupo de Meet. Sí, sí, yo tengo... Ajá. Aquí está, tecnología 45 y tecnología punto 2065. Solamente los copia y los pega allá, en el formulario, por favor. El nombre. El nombre de usuario es tecnología 45. Sin la tilde, por favor. Tecnología sin mayúscula. Sin mayúscula, 45. Tecnología 45. Ese es el nombre de usuario. Y la contraseña, ajá, es tecnología punto 2065. El 2065 en número, por favor. 2065. Listo. Acceder. Y le da acceder. Ya le di. Datos erróneos. Ay, ¿qué hice mal? Elida, yo te recomiendo que lo copies y lo pegues de aquí del grupo de WhatsApp, del grupo del chat, de la sala de chat, para, ajá, que no tengamos problemas de taipero. Solamente es copiarlo. Sí, sí. Ya dice que lo copié mal. Copiarlo y pegarlo en el formulario, Elida, por favor. Ya yo lo hice y yo estoy, ya yo entré con su usuario y contraseña. Igual los dos podemos entrar al mismo tiempo con el mismo usuario y contraseña, Elida. Ajá. ¿Lo logró? Estoy en eso. Está bien el link. Me comunica. El link. Digo la contraseña. Ajá, ajá. Tecnología 45. Uh-huh. Ese es el usuario. Uh-huh. Y la contraseña es tecnología punto 2065. Ay, no. Ah, ves, ahora sí entré. Primero me dijeron datos erróneos, ahora estoy aquí, Universidad Autónoma de Chiriquí, noticia, no sé qué. ¿Quieres guardar la contraseña? Dele que sí, dele que sí o yo. Dele que sí. Ya la guardé. Excelente. Entonces, sí, por favor. Aquí, sí, por favor. Noticia privada, dice, pero voy, Lida, con calma. Con calma. No soy buena en inglés. Vamos a relajarnos un poco. Relájese un poco. Respire. 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 Estoy respirando. Ya, con calma. Vamos a ir. Acá arriba hay una pestañita donde cambiamos el idioma. Inglés. Vamos a buscar español internacional. Ok. Esto es para todos.
Español internacional. A la mano derecha hay una barra que se baja, ¿ok? Usted la va a bajar hasta el final, igual todos, y le dan siguiente. ¿Me sigue, Elida? Ya está, estoy en español internacional. Ok. A la mano derecha de la pantalla, Elida, hay una barra. La bajas hasta el fondo. ¿La encontraste? Sí, estoy bajando. Perfecto, Elida, perfecto. Todo. Bájelo todo, correcto. Y le da al final, hay un botón que dice siguiente. ¿Lo encontraste? Ajá. Listo. Dele clic en siguiente. Ya. De nuevo hay otro montón de texto en inglés. Lo bajas. Volver a bajar. Excelente. Y le das siguiente. Siguiente. Listo. Luego hay un último texto en inglés. Y debes seleccionar dos cuadritos donde dice doy mi consentimiento a Moodle Police y doy mi consentimiento a Moodle Cookies Police. Le das dos ganchitos, selecciona los cuadritos. ¿Lo ves, Elida? Ya, ya lo seleccioné. Y le das siguiente. Ajá. Excelente. Y ahora vas a visualizar, igual todos deben ya visualizar la materia o la cátedra. Tecnología educativa martes y jueves. ¿Todos van por aquí, por favor, me confirman? Sí, ya. Tecnología educativa. Correcto. Sí, profesor. Excelente. Sí, profesor. Este procedimiento lo van a hacer cada vez que tengamos clase. ¿Por qué? Ahora le vamos a dar clic en la imagen, Elida, tecnología educativa, y vas a entrar al curso que te diseñó el profe Dubarrán para ustedes, y le das donde dice terminar turno. Aquí está bienvenido, aquí está el profe, aquí está el currículum del profe, y aquí hay donde dice semana del 7 al 9. Al 9 de diciembre. Ajá, hay un hipervínculo que dice asistencia 7 de diciembre, ¿verdad? ¿Lo viste? Dice asistencia 7 de diciembre. Elida. No encuentro. No, sí está. Baja la barra un poquito hacia abajo, Elida. ¿Dónde está? Sigo la foto. Semana 7 de 9, asistencia 7 de diciembre. Ok. Hay que como está con una, un color. Ajá, ok, sí. Ok. Ajá. Dele clic ahí. Dele clic ahí. Ajá. Entre ahí. Y ahí usted. Hay un botón naranja que dice añadir un tema o debate. Añadir un nuevo tema de debate. Ajá, usted le da clic ahí y en los dos campos donde dice asunto y mensaje, usted me va a decir presente. Escribe presente y le da enviar al foro. Haga ese procedimiento, por favor. ¿Sí? Y en el mensaje... Ya puse presente. En el asunto y en el mensaje, escribe también presente y le da enviar al foro, por favor, Elida. Presente. Y presente. Ay, parece que lo escribí sin mayúscula. No importa, Elida, en realidad, no importa. Presente. Entonces, ¿ya listo, presente? Y le da el botón enviar al foro. Ajá, exacto, Elida. Listo. Excelente, Elida. Bueno, Elida, ya usted ha aprendido el procedimiento que va a tener cada clase para marcar la asistencia de mis estudiantes de este grupo. Permiso, profe. En ambos lados se coloca presente. En ambos lados presente, por favor. Ya automáticamente... Cuando iniciemos la clase, usted entra a la plataforma y busca el hipervínculo para marcar su asistencia. La asistencia va a ser controlada por la plataforma. Es como los estudiantes que tienen que entrar marcando la asistencia. Es correcto. Lo primero es marcar la asistencia. Automáticamente ya yo puedo visualizar que Cristel...
me marcó la asistencia a las 6 y 54 el 7 de diciembre de 2021. Así que en este momento lo primero que me van a hacer es marcarme la asistencia. Al terminar la clase, yo voy a cerrar u ocultar el hipervínculo para mantener el control de las personas que asistieron a la clase y los que no asistieron. Profesor, ¿ya le llegó mi asistencia? Mavis. ¿Su nombre, perdón? Mavis, ya me leí ahí. Gracias, profe. Ok, sí. Yo no me leo. ¿Nombre, por favor? Janet. Janet, tienes que llenar los dos campos y darle enviar al foro. ¿Dos campos? Sí, el de asunto y el de mensaje. Profe, disculpe, una consulta. ¿Por qué algunos, ahí donde dice réplica, a algunos les aparece como el circulito amarillo con un número uno y a otros no? Bueno, sinceramente, no se preocupe por esa parte porque algunos se meten dentro del presente, ya no lo están haciendo con el procedimiento que yo les estoy diciendo. Es añadir un tema de debate. Algunos lo que hacen es que se introducen aquí en presente y montan el presente encima de otra persona. Por eso aparece como réplica. El procedimiento es añadir un tema de debate y marcar presente en asunto y presente en mensaje, por favor. Ah, ok, gracias, profe. Me comunican cuando ya estamos todos, por favor. Suena así, eso da como suspenso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 14 que me han marcado la asistencia ya. Y son 20 en el Meet. Me faltan 6. ¿Alguno con algún inconveniente hasta este momento, por favor? Alejandra, ¿cómo vamos? Profe, ya yo marqué asistencia. Excelente. Susan, ¿cómo vamos? Bien, profe. Vamos al día. Okay, profe, ya le apareció mi asistencia. Janet, vamos a ver, Janet.
No, a ver, vamos a ver. No, aún no, Janeta. No, 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 no me aparece, mamá. Ah, Dianet, ¿no? No, Janet Miranda. No, Janet, aún no. Aún no, 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 no has hecho el procedimiento, por favor. ¿Quién más aparte de Janet tiene problemas? Profesor, en el listado que usted tiene ahí, el cuadro de Excel, ahí hay dos compañeros que ellos nunca han tomado materia con nosotros. Karen y Benjamín, ellos no, nunca han tomado una materia con nosotros. Ok, maybe, sí, muchas gracias por el aporte. De todos modos, no se preocupe. Porque este es el listado de secretaría. Igual ya yo tengo la lista oficial de las personas matriculadas y no nos afecta en realidad en nada que si han estado o no. Pero de todos modos, gracias por el aporte yo. Ok, profesor. Gracias. Profe, buenas noches. Está el Creo que cuchillo, mi está el guía. correo, profe, Ajá. creo que mi correo está mal escrito. No hay ningún Puede ser. problema, Rubia. ¿Su nombre es, perdón? Rubiela. Rubiela. Rubiela, no hay Pero ningún es que problema. no puede entrar a la plataforma de Claro, porque el correo aparece, tiene que aparecer con 1972 y creo que nada más lo tienen con Fosati. No, 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 Rubiela, nosotros no vamos a usar Classroom. Así Aunque que, está usted haciendo la otra. correcto, yo no tengo, en realidad, no vamos, no, no, no tenemos nada que ver con Classroom, para serle sincero. Okay. Sí. Es que estaba tratando de entrar por esa parte, pero parece que no me lo permite. Sí, no se preocupe por el correo y eso es, esto acá es una plataforma. La plataforma que está usando es esta de tecnología 45. De amor, ¿cómo es el nombre? Es que así que parece. Arriba está el link en el mensaje del compañero Franklin Sánchez. Esa es la plataforma que estamos, no estamos usando ni vamos a usar Classroom. Okay. Sí, chicos, principalmente este va a ser el procedimiento de todas las clases. Por el día jueves van a tener habilitado la asistencia número 9 de diciembre y automáticamente lo primero que ustedes van a hacer es entrar a la plataforma y marcar la asistencia. ¿Comprendido hasta ahí? Entendido, profe. Gracias. Comprendido. Gracias, Lida. Excelente. Maybe, ¿comprendido? Profesor, una consulta. A la orden, Carlos, a la orden. Dígame. Profe, usted me dijo que le recordaba lo de la cédula que estaba mal escrita la mía. Sí, en este momento tampoco, no te preocupes, porque yo me baso en la lista oficial que me mandó la universidad. Acá Bueno. en la plataforma solamente es un campo protocolar, ¿ok? No te preocupes, Ah, bueno, Carlos, está bien, no te profe. preocupes. Gracias. Maybes. Día, profesor. Es que tuve que cambiarme del cuarto. ¿Usted qué le pasó? Usted se me fue. Sí, me cambié del cuarto para la sala. Ya.
no respondió y usted está muy proactiva, así que si no responde, quiere decir que usted se está levantando. Ya. Diga, profesor, ya yo entré a la plataforma, coloqué mi asistencia del día de hoy. Sí. Quiero es cambiarle, quiero colocarle mi foto en el perfil, pero no hemos llegado allá, ¿verdad? No, todavía no, pero vamos a llegar, vamos a llegar. Ok. Ok, ya de arranque, este va a ser el procedimiento habitual, lo que le comentaba maybe a todo el grupo, este va a ser el procedimiento habitual para marcar la asistencia. Al finalizar la clase, yo cierro el foro y ya automáticamente se cierra el campo de la asistencia. De arranque. Mavis quiere el tema de personalizar. Ok, Mavis, eso lo voy a explicar. Ustedes le dan clic aquí arriba. Ok. Esto en realidad no es obligatorio. Se lo digo desde ya. Solamente se lo voy a explicar como un plus, porque para mí en realidad no es ahorita muy funcional. Pero lo voy a explicar porque Mavis tiene la consulta. Le dan clic aquí en la pestañita y se van a perfil y se van a la parte de editar perfil y en la no me tocan nada hacia arriba y en la parte inferior hay una opción para cargar la imagen. Hay dos opciones, o el archivo lo arrastra y lo suelta en el campo o le da clic aquí donde dice subir archivo, seleccionar el archivo, y entonces usted busca la foto en su computadora y le da abrir. Cuando ya la tiene seleccionada, entonces le da subir este archivo. Pero eso no es obligatorio en este momento, solamente es un plus. Ok, el curso, preguntas hasta ahí. Pregunta sobre la asistencia. Estamos claros, profe. Ajá, profe, Susan. Una consulta. No, profe. ¿Sobre la asistencia, en caso tal, siempre debe ser a las 6 en punto o se puede marcar un poco antes? Podrías marcar un poco antes para curarte en salud. Es lo más sano. Muchas gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Excelente. Listo, profesor, lo hice. Excelente, excelente, Mary, excelente. Ok, ahora el enfoque es que este es mi entorno virtual. Ahora yo voy a ayudar a que ustedes creen su entorno virtual para darle el inicio a lo que va a ser la transformación de su planificación presencial a una planificación virtual. Pero antes de eso, yo necesito que me entreguen y me suban a la plataforma la planificación que ya debieron haber realizado en currículum y en didáctica. Si necesitan un tiempo para adecuarla, sí. ¿Te leí el pensamiento? Sí, profe, me leí el pensamiento porque a nosotros creo que cuando nos dieron esa planificación, algunos lo hicieron más de 4 semanas. Excelente. Yo nada más la necesito a 4 semanitas. Eso es lo que necesito yo. Entonces voy a darles un tiempo. Son las 7. Vamos a darle hasta las 8. ¿Les parece? Dime, Bielka. Profesor, la planificación que nosotros hicimos, la hicimos la licenciada Ruby y yo. ¿Podemos subir la misma planificación o tenemos que subir otra planificación? ¿Las dos son de la misma especialidad? La materia es la que es afín, porque las dos damos la misma materia, que es finanzas. Excelente. No hay ningún problema, porque lógicamente será la misma planificación, pero la estrategia y la técnica que utilicen debe cambiar. ¿O también son las mismas? ¿Todos igualitos? Es que nosotros trabajamos en grupo en ese momento, porque en ese momento se trabajó como carrera fin. Entonces, en el caso de ahora que hicimos en didáctica,
la profesora me facilitó una planificación, pero yo nada más utilicé un eje y la planificación como está, entonces ahí se tendría que hacer nuevamente porque no... Yo le recomiendo, ok, no me cambies la competencia, los objetivos, no me cambies eso. Atáqueme directamente a las técnicas y las estrategias que utilizaron. Una de ustedes se quedan con la actual y la otra tiene que modificar la planificación. Profe. Sí, dime, Lida. Por lo menos tendrían que ser 4 ejes. Sí, 4 ejes, correcto. Es que nosotros también lo hicimos entre 3. Oh. Profe Lida, pero acuérdese que esos 4 ejes tienen varias semanas. Ah, entonces ahí hay una distribución de semanas. Pueden quedarse con un eje, un eje sí, que abarque 4 semanas. El eje que yo tengo, no, ese eje que yo tengo... Profe, es que lo que pasa, profe, que ese eje que nosotros hicimos los profesores de español, como usted sabe, somos 3. Ajá. Ese eje está, hicimos 4 ejes y lo hicimos Ajá. para todo un semestre. Ajá. Ah, excelente, excelente. Entonces cada profesor hizo un eje. Perfecto. Escogimos un tema, lo único que escogimos igual fue la materia que íbamos a presentar dentro de la licenciatura, y de ahí nosotros escogimos subtemas que se tratan dentro de nuestra licenciatura de español, y de ahí nosotros hicimos los 4 ejes. Así que, profe, eso, hay varias semanas. Sí, eso no nos va a dar ningún conflicto. Con un eje podemos trabajar. Sí, cada una se pone de acuerdo cuál va a ser el eje que van a tomar, y ahorita yo voy a dar la forma de cómo subir la planificación al link donde la tengo en la plataforma para que me entreguen. Esa va a ser la primera asignación. Entregarme la planificación. Ajá. Ahora voy a explicar cómo se va a hacer. Ok. A ver, ¿quién me dice por qué estoy pidiendo la planificación? Vamos, futuros docentes. ¿Para trabajar qué actividades? Claro, Elida. Definitivamente. No importa si la materia es presencial, virtual o semipresencial, todo arranca con una planificación. Ajá. De arranque hay que tener una planificación. ¿Qué voy a hacer yo? Yo me voy a pegar a la planificación de ustedes. Y ustedes van a ir desarrollando las actividades, las tareas o los exámenes dependiendo de su planificación. Pero lo que ustedes desarrollan en el entorno virtual tiene que ser colindante o prácticamente simétrico a su planificación. Pero eso posteriormente, ¿no? Ahorita vamos a activar... Okay, ya está activa la actividad de planificación de 4 semanas en la primera semana del 7 de 9 de diciembre. Le dan clic ahí. Y entonces se van a ir a un botón naranja que dice entregar actividad. Lo voy a hacer con un usuario que no estemos usando. Mavis, ¿cuáles eran los usuarios que nunca habían entrado? Karen y Benjamín. Karen Linet. Correcto, profesor. Ok, voy a usar esos como prueba para guiarlos a la entrega de la asignación. Ay, me siento. Okay. Voy a usar el de Karen. Planificación de 4 semanas. Es correcto. Ahí en planificación de 4 semanas está la opción en la semana 7 al 9, planificación de 4 semanas. Ahí está donde dice agregar tarea.
agregar tarea. Entonces, ahí tienen dos opciones, como se lo mencioné anteriormente. O arrastran el archivo y lo dejan aquí, prácticamente lo dejan caer en esta sección, o le dan el botón agregar, que está aquí. Le dan clic en subir un archivo. Ay, Dios. ¿Qué pasó, Lida? ¿Qué te pasó? Ay, profe, Lida. Se marca como hecha. Ya lo quité. No te preocupes, Lida. Todo está bajo control. Estoy buscando dónde subir el archivo. Excelente, Lida. ¿Estás aquí conmigo? ¿Agregar sí. tarea? ¿Agregar entrega? Ok. Dice planificación Ajá. de 4 semanas, marcar como hecha. No, le das clic. Ah, en la planificación de 4 semanas. Ojalá, dale clic ahí. Ya, ya la encontré. Estado de la entrega. Yo te voy a guiar. No entregado sin calificar. Así es como las que entregamos nosotros anteriormente. Pero claro, esta es otra plataforma. Amén. A ver, le das el ida en agregar entrega, ¿ok? Agregar entrega. Ok. De ahí se despliega otro menú. Y hay un botoncito que dice que está aquí, Elida, ¿lo visualizas? Parece que no encuentro. Ajá. Agregar entrega. Listo. Ajá. De ahí se te despliega otra pantalla. Ya sé dónde está la flecha. Ajá, donde está aquí dice agregar. Ajá, eso o lo arrastras o le das aquí con el botón agregar, le das entonces seleccionar archivo, entonces sí, usted arrastrarlo. Sí, usted la puede arrastrar, o entonces usted me busca acá en su máquina donde está la planificación y le da abrir y le da subir este archivo. Voy a buscar el archivo. Sí. Les voy a dar hasta las... ¿ustedes toman break? No, pero si usted no los da, sí. No, profe. Nosotros negociamos para la hora de salir antes. Ah, ¿para qué? Para salir antes. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Ustedes aguantan hambre? Salimos a las 9, profe. Yo como mientras estoy estudiando. Hans, ¿sabimos a qué hora, Hansel? A las 9. Sí, a las 9. A las 9. Sí, profe. Nos vamos de largo hasta las 9. Oh, my God. Una hora antes de lo estipulado por la Facultad de Educación. No, profe. Esa, hay materias que incluso no hemos ido hasta las 11 de la noche. O sea, todavía. Yo creo que nada más una materia hemos salido a las 9. Pero eso wow. Todo depende del trabajo que exista. Okay, pero no es toda esta materia. No, okay, y lo que usted diga, hoy vamos, nos vamos temprano, entonces nos vamos temprano. Así es la cosa. Sí, usted lo dice porque usted es el dueño de la materia. No, miren, sinceramente, esta es una materia extremadamente práctica. Ustedes van a hallar que el tiempo se nos va a hacer es corto. Bueno, eso sí es verdad. Porque si uno está desarrollando, el tiempo no se va midiendo. Vamos a hacer esto. Mavis, dígame, Mavis. Profesor, una consulta. Ya subí el archivo. Excelente. Y es como las otras plataformas, por lo menos en el caso de Teams, que uno tiene que colocarle marcada como enviada para poder que entonces a usted le llegue allá o no tengo igual, que tocar. No. Igual ya yo la puedo visualizar. Ah, ok. Gracias, profe. Y posteriormente, yo ahorita, en unos 5 minutos, las califico. Yuremis, dígame. Consulta. En el eje también yo lo hice en grupo. Elimino 3 y solamente le subo el mío para que no se enrede, ¿verdad? Excelente. Estás clarita, okay. Yuremis. Gracias. Alejandra, sí, comuníqueme. Profe, una consulta. Subo toda la planificación que tenemos y entonces le indicaría cuál sería las 4 semanas que trabajaría. No, elimine, como hizo Yuremi, elimine los otros ejes para que yo no me genere una confusión. ¿Ok? Ah, bueno, está bien. Gracias, profesor. Ok. Entonces, les voy a dar, son las 7:20,
nos volvemos a ver a las 8:20. Ahí hay tiempo suficiente tanto para el break, que coman alguito, y para que me suban entonces la planificación. ¿Les parece? Está bien. Ok. Okay. Profesor, ¿y si yo subí un documento no depurado, cómo hago para entonces borrarlo y subir el que es? Ahí te da la opción de subir nuevamente la planificación. Ah, ok. Ok. Igual continúa la grabación de la clase, pero volvemos a las 8:20. Listo. Nos dieron una...
Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Aquí estamos, profe. ¿Cómo están, buenas noches, profe. Mis queridos estudiantes, hombre. Bendecidos, ¿qué es lo más importante? Así es, amén. Eso. ¿Lograron subir la asignación? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya algunos sí, problemas en el camino? Profe, yo solo quería preguntarle algo. Usted dijo que como los que lo habíamos hecho grupal, o sea, que cada uno desarrolló un eje de las 4 semanas, subiéramos el que desarrollamos. Correcto, subieran el que les corresponde, el que desarrollaron en su momento y el que les corresponde desarrollar en su entorno virtual. Ah, perfecto. Entonces yo solo subí el que yo desarrollé en ese entonces. Excelente. El mío, de los 4. Así es. ¿Cenaron? ¿Comieron algo? Oh, no cenaron. ¿Qué va, profe? Ya habíamos comido, profe. ¿A qué hora? ¿A las 6? Sí, profe, hay que comer temprano para que el estómago haga la digestión temprano también. No, yo todos los días me acuesto como a las 12, una. Ay, Dios, vamos a ver si es verdad que ya entregaron la tarea. Tengo 15 entregas de 26. Vamos a ver, maybes. Allí lo que hice fue que corregí la fecha que concordara con nuestro curso para poder llegar al mes. Está bien, maybe, no se preocupe. Igual esto en realidad es mucho más funcional en el momento cuando usted comienza a subir las actividades y desarrollar el curso, porque cuando le toca la exposición final, que debemos comenzar a exponer, chicos, vamos a ver si exponemos lo más pronto posible para no llegar hasta el 30. ¿O ustedes quieren dar clase el 30? No, profesor. Claro que no. Vamos a adelantar tareas. No, profesor, este es el único curso que he visto que termina un 30 de diciembre. No, no, yo tengo 7 años dando clases en la UNACHI y jamás había pasado estas situaciones que se salen de contexto. Sí, eso no es justo. Ya cierra la UNACHI ahorita la otra semana y nosotros dando clases. Exacto, cierra la UNACHI. Bueno, lo único bueno en este caso, que como la UNACHI cierra el 17, ya a su profesor le van a pagar el 17. Es la única parte buena, ¿no? Eso es bueno para usted, profe. Eso es muy importante. Usted tiene que tomar en consideración para con nosotros, ¿verdad, profesor? Definitivamente que uno con ya el chechen de este lado, ya uno debe estar más contento, ¿no? Claro. No, primera vez en la vida, chicos, para serles sincero que a mí se me va a pagar por adelantado. En la vida, sinceramente, jamás. Aguinaldo, profesor, es un aguinaldo por la labor. Un aguinaldo. Ajá. Sí. Denme 5 minutos que estoy calificando las entregas. Profesor, entonces, ¿todas las clases vamos a tener una hora de break o puede ser negociable? No, maybe. Esto fue un caso especial. Pero se puede negociar, profe, lo de salir a las 9, ¿cierto? Siempre y cuando veamos el avance curricular, ¿ok? Profe, ¿o por qué no mejor hacemos las horas para no llegar hasta el 30? O sea, si podemos salir a las 10... Sin embargo, se puede como acortar el plazo para no salir hasta el mismo 30. Sí. ¿Quién me habla? Hans, profe Hansel. Hansel, tú eres como un genio, muchacho. Tú eres un genio. Yo. Sí, mira, profesor, Hansel. demasiado. Mire, si Hansel. Terminamos eso que usted nos va a enseñar antes de la clase, también podemos cerrar antes. Sí, exacto. Es que Hansel es un genio.
Mira, Hansel, tenemos 7, 9, 14, 16. El 21 ya debemos comenzar a exponer. Ojalá ya hubiera gente con el proyecto final el 16. Profesor, si usted lo pide, nosotros lo tenemos listo el 16. Exactamente. Nosotros somos un buen grupo. Le metemos bueno, turno a ese proyecto final. Sí, porque yo lo que necesito es que ustedes expongan el proyecto final, se logre el objetivo de la materia y felices y contentos todos. Felices y contentos. Porque lo que yo no quiero de mi parte, llegar hasta el 28 y 30, yo no creo. Sí, vamos, uno está preparando el festín de Año Nuevo. Sí, hombre, ya uno está pensando en asa pernil y asa jamón y asa esto y lo otro. Hacer la comida. No, bueno. Yo voy a tratar de... no, ustedes van a llegar al contenido total de la materia, pero si el que ya está listo y puede adelantar en su hogar y me dice yo puedo exponer el 16, usted expone el 16 y chao, chao que te vi, papá. Eso es todo. Eso es un hecho, profe. Gracias, profe. Sí, 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 yo no voy a estar obligando a nadie aquí ya. Si usted logró el objetivo, nos fuimos. Directamente a eso. Quiero ver eso. ¿Usted quiere? ¿Quién te va a ver cuánto va? Me pasa es que ahorita ustedes lo ven, algunas personas lo ven como difícil, pero luego esto se vuelve mecánico. ¿Usted le agarra el golpe a esto y se vuelve mecánico? Es más, cuidado que la profe Lida es la primera que expone. ¡Oh, amén! Y nos da clase a nosotros. Ajá, ajá. Amén. No, usted va a ver que... La profesora Lida es, ella es segura con sus pasos. Okay. Señora Elida, no se estrese, que sí va a poder. Le ha puesto un pernil de Navidad, le ha puesto el pernil de Año Nuevo, que sí puede. No me estreso. Exacto, profesora Elida. Aquí ya no estamos a la altura de estresarnos por nada en este mundo. Yo no me estreso. Sí, aquí uno se estresa, se incomoda y al final, nada, eso no vale la pena. Toma las cosas con calma. Así mismo es. Yo sí, yo al principio cuando comencé dando clases sí me estresaba un poco más, pero ya no. Yo me encargo de dar el 100%, de que se transmita el conocimiento y que un consejo como docente para ustedes siempre es que cuando ustedes vayan a dar una cátedra, vayan bien preparados, número uno. Segundo, den la cátedra o se preparan como si fuera para ustedes mismos. Ustedes mismos, los primeros jueces siempre son de que no, que son los estudiantes. El primer juez es uno mismo, chicos. El primer juez en una cátedra es uno mismo. ¿Por qué? Porque en cierto nivel, chicos, hay que ser exigentes. Hay que ser exigentes y buscar la forma de que el compromiso entre el docente y el estudiante sea el máximo. No es por hablar mal de la gente, nada de eso, pero hay unos docentes que les gusta hacer la plata suave. No. Si uno nosotros no vamos a hacer así, profesor. Nosotros vamos a dar la milla extra. Eso. Y en esta materia lo vamos a demostrar. Eso, yo espero, chicos, porque yo sé que si siguen el doctorado... Allá está desarrollo de entornos virtuales y de nuevo les doy clase. De nuevo les doy clase, chicos. Ok. Ahora vamos a hacer la segunda asignación ya del día para terminar. Y es crear su entorno virtual. Este es el mío, pero ahora vamos a crear el de ustedes. Lo único que quiero, para que salgamos un poquito más temprano, es llegar a la meta de crearlo. No, entonces el jueves le hacemos lo que es portada, descripción de curso, inicio. Pero hoy quiero que lo lleguemos a crear. Entonces, para crearlo, nos vamos a ir al buscador de Google. ¿Me siguen, verdad? Sí, profe. Sí, correcto, profesor. Ok, y aquí en el buscador de Google. Elida, ¿me sigues?
vamos a copiar moodlecloud.com. Lo ponemos esto en el buscador de Google. Y a la primera opción que nos aparece, le damos Enter o clic. Entonces llegamos a esta pantalla. A la mano derecha, en un color grisáceo oscuro, dice Try for Free, que es una prueba gratis de 45 días. Le damos clic ahí. Quiero que todos me comuniquen cuando estén en esta pantalla, por favor. Cuando estén aquí, los voy a esperar hasta aquí, por favor. Ya estamos allí, profe. Aún no, profesor. Profesor, ¿que hay que hacer un curso? No, sí, vamos a hacer el curso ahora, el de ustedes. El proyecto final es hacer un curso. Un curso en una plataforma virtual Moodle. Y entonces ustedes me lo van a exponer. Ustedes me van a matricular a mí como estudiante, así como yo he hecho con ustedes. Yo voy a entrar a su curso y ustedes me lo van a exponer. ¿A dónde es que hay que ir? Ok, voy ya de nuevo. No hay problema, vamos de nuevo. Estamos en donde hay se que escribir la planificación. Okay. Ajá, ok. Elida, me abres una pestaña aparte en Google, como si fueras a buscar un tema, ¿ok? Ajá. Pero aparte, me la abres aparte. Me la abres aparte acá, le das clic en la crucecita y te vas al buscador de Google y colocas, escribes moodlecloud.com. Yo te voy a copiar esto para que se te haga más fácil. Estoy en Google. En la sala de chat. Lo que tienes que colocar, ahí te lo coloqué. Lo escribí. Lo que tienes que colocar en el buscador. Cuando colocas eso, le das Enter. Y la primera opción que dice Moodle Cloud, the world most trust open source. Ay. Ah, le das clic, Elida. Espérese que estoy en Google apenas. No te preocupes, Elida, yo te llevo de la mano. De la mano te llevo, de la mano. A ver qué es lo que hay que hacer. Ya estoy en Google. Excelente. Entonces, en Google escribes lo que tengo ya en la pantalla acá es moodlecloud.com. Chicos, no se me adelanten porque después cometen un error y quiero que me sigan las indicaciones. Aquí vamos de la mano con usted, profe. Sí, al pie de la letra, porque viene una etapa donde muchos cometen errores y esos errores a veces traen consecuencias. ¿A dónde que tiene la dirección? Te lo puse en la sala de chat del Meet. Moodlecloud.com. Ajá. Te lo pone ahí en el buscador. Enter. Ya te escuché el enter. Ay, no se puede acceder a ese sitio, dice. ¿Por qué? ¿No tienes internet? Sí tengo. No. Elida, no me lo colocas arriba. Lo estás colocando arriba. Entras a Google. Yo estoy acá en la parte de abajo de Google. Ay, voy a copiar de nuevo Moodle. Y le das Enter. Ahora sí. Ok, Elida, la primera opción que dice Moodle Cloud 2. The world most trust.
La primera opción. Espérate, que creo que estoy en otro lado. Mowgli Clone, sin. Yo no sé hablar inglés, learn more. Mowgli Clone, seed name. Estoy en otro lado. My seed dice. Ah, dale clic ahí. Dale clic ahí, que yo creo que llegamos al mismo sitio. En My Seed ese. Sí, dale clic ahí. Tengo que ponerle tecnología. No. No. Yo creo que estoy en Moodle de nuevo. No. Elida, a la mano derecha de esa página. Ajá, dice 343. Ajá, dale clic ahí. Dale clic ahí. Eso, Elida, vio que la llevo de la mano. Vio, que no era mentira, vio. Vio que sí. Y ahora. Ok. A los más habilidosos en tecnología que tienen Facebook, por aquí ya se van logueando con el Facebook. Acá la forma con que lo vamos a usar es crear nueva cuenta, ¿ok? Crear new account. Ajá, dele clic ahí, Elida, eso. Ya estamos en salsa, Elida. Estamos en salsa. Ok, Elida, aquí hay un formulario básico. El primer campo dice primer nombre. Usted pone su primer nombre. Ajá. Coloque su nombre. Chicos, ¿me siguen? Maybe, ¿vamos bien? Sí, profesor, vamos allí. Vamos por el primer nombre. Pues sí. Perfecto. Nombre y apellido. Pones el nombre y el apellido. Y es last name y el segundo nombre. El correo electrónico. No tengo segundo nombre. Ah, bueno. Por igual tienes que llenarme algo ahí. El apellido. En el correo electrónico, coloquen un correo que esté activo, ya que ahí se le va a enviar un correo de confirmación, ¿ok? Ah. Así que me colocan y me escriben bien ese correo. Cuidado, se me equivocan en la escritura del correo. Le hago tanto énfasis porque ya esto ha pasado muchas veces, ¿ok? ¿Cuál es el correo? El suyo, mamá, el suyo. Ah. El suyo. El sitio es suyo, Elida. Ya, listo. Sí, en este caso el sitio es suyo, mi señora. El sitio es suyo. En Country, ahí se seleccionan entonces Panamá. Ponen Panamá. En Time Zone está Panamá. Está Panamá por ahí, si no me equivoco. Profe, en el Time Zone siempre se coloca Bogotá, Ecuador, Quito. Pero en este caso, ejemplo, en la versión anterior elegíamos Bogotá, pero acá nos da la opción de Panamá ya. ¿Lo ves? Ejemplo, cualquiera de las dos te funciona. No le metamos mente a eso prácticamente. Cualquiera de las dos te funciona, ¿ok? La que te guste más a ti. ¿Eres colombiano? No, profe, de aquí de la República. Ya, excelente. Ok, en el nombre del sitio va a ser el nombre referente a la cátedra que usted va a desarrollar. Ejemplo, si es finanzas, ejemplo, si es matemáticas, pues matemáticas. Usted ve abajo que él está haciendo una revisión. Le sugiero que no le pongan tilde porque bloquea el sistema. Ustedes ven que abajo él va haciendo una revisión. El slash se pone en verde y rojo. Cuando está en rojo, quiere decir que el sitio ya está siendo utilizado. Cuando está en verde, quiere decir que el sitio ya está listo para que usted lo pueda utilizar. En este caso yo puse matemática 1. Cuando el sitio ya esté habilitado para ustedes, me van a copiar este sitio que está aquí. ¿Lo ven? Me lo copian y se lo llevan para un bloc de nota, para un Word, me lo copian en un papel, en un cuaderno. Pero me lo copian, por favor, me lo copian. Esto ya ha pasado. ¿Cuál es? Profesor, disculpe, me sale que alguien más ya lo tomó. Sí, entonces usted va a colocar otros caracteres para que le sea habilitado para usted, ¿ok? ¿Cuál tomaron ya? ¿Cuál está colocando?
English. Bueno, ponle English su fecha de nacimiento. O sí, ya, ya lo puse así, así sí me lo aceptó, profe. Ah, excelente. Profe, entonces, yo trato de poner español y... Pero ni aunque le ponga número, le ponga lo que sea, nada. Vamos a ver, pues, español. Español 44. Se revela. ¿La especialidad de español que vas a desarrollar? Fonética. No, gramática, profe. Gramática, no, es que todavía no soy adivino. No, profe, lo que pasa es que fonética, la planificación no iría con eso. Ya, español, gramática, no te lo acepta. Creo que es por la ñ. Ah, ajá. Vamos a quitar esa ñ y ponerla en N. Ah, excelente. ¿Quién fue el que me hizo su aporte? Pero entonces no dice español. No. Fue Hansel, profe, fue Hansel. Alejandra, lo que pasa es que en inglés la ñ se suprime, por eso, y el sitio está en inglés. Ah, oh. Hansel. Entonces, ¿qué escribo? Spanish. Hansel, ¿cuál es su especialidad? Profe, yo soy licenciado en negocios marítimos bilingüe. Excelente. Siempre es bueno un lingüista en medio del curso, un lingüista. Excelente, Hansel, excelente. En los dos lados se coloca Panamá. ¿A dónde? Estoy perdida. En América y Bogotá, ¿qué hay que hacer ahí? Usted coloca América y Bogotá. Ah, lo dejo ahí. Lo deja ahí. Ajá. Y en la parte de abajo usted va a colocar el nombre de su sitio web. Profesor, ¿hacia dónde la dirección que manda allí? ¿Dónde es que hay que capturarla para mandarla a dónde? Usted la agarra y la copia en un lugar seguro. Esa es su dirección de su sitio web. Ah, ¿eh? Gracias, ok. Sí, ese es el suyo. Ya no vamos a usar el mío. Vamos a hacer el suyo, personalizado de su gusto. Consulta, profe. A la orden. ¿Dónde dice la región abajo del sitio? Pongo cualquiera. Estados Unidos. Gracias. ¿Y contraseña, profesor? Una contraseña de su gusto tiene que tener caracteres alfabéticos y numéricos. Por favor, la contraseña también me la anotan. Si es con mayúscula, es con mayúscula. Si es con minúscula, es con minúscula. No olviden eso, por favor. ¿El sitio web ese hay que inventarlo? Sí, no, es correspondiente a su cátedra, ¿ok? Ay, señor, gramática. Vamos a ver si lo acepta. Yo necesito que todo lo que ustedes hagan sea correspondiente a su cátedra. No, dice que no se puede. Póngale gramática y le pone unos números al lado. Ah, pues, ya. Pues es su fecha de cumpleaños. Tu nombre no quiere decir que... Gramática la tienes que colocar sin la tilde porque manda error. No tiene tilde ni mayúscula. Pero acá sí. Ya le puse los números, dice your seat name is available. No sé qué significa. Okay, sí, tu sitio es habilitable. Ah, entonces okay. Está bien. Ok, Elida, pero esta dirección que está aquí, ¿la ves? ¿Cuál? La de tu sitio, Elida. Agárrala y cópiala, o la copias a mano, o la copias como sea, Lida, por favor. Sí, para guardarla. Para guardarla, que no se te pierda, Lida, por favor. Ya la copio. Sí, que no se te pierda, por favor. ¿Ok? Listo. Excelente. La parte del password, ahora usted coloca un password, una contraseña, que tampoco se le puede olvidar. Tiene que ser con... alfanumérica, tiene que ser letras y números, por favor. Para que esté segura, le puede activar el ojito y así usted visualiza qué está escribiendo. ¿Vamos bien, Elida? Sí. Excelente. En la región colocas aquí Estados Unidos.
y aquí le das en esta selección donde te pide aquí como un selector, un ganchito aquí. ¿Lo ves, Elida? Donde dice Ireland. I grit, así. Lo que te ahí pregunta. Se pone Estados Unidos. Sí, correcto. Ya. Yeah. Y aquí, en la parte donde dice que I grit, lo que te está pidiendo es si tú eres mayor de 18 años. Estar free trial, ese. No, 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 no. Arriba de eso. Ah, ya, ya. Ahí, el círculo. Ahí. Exacto. Dale clic ahí, por favor. Listo. Y le das, ahora sí, Start Free Trail. Ok, en este caso, maybe va bien adelantada, ¿verdad? No, profesor, yo estoy siguiendo todo de su mano, okay, paso okay, a paso. Ok, maybe, vamos a hacer algo. Voy a dejar de proyectar y proyecte usted que voy a explicar a su paso, entonces, pues, ¿te parece? Perfecto. Listo, medio, pues. ¿Quieres guardar la contraseña? Dice guardar. Pero igual, anota la Elida. No, ya la anoté. Exacto, y no te confíes. Ya, hasta ahí, ¿y entonces ahora? Calma, Elida, calma. Elida, calma. Calma, vamos, la carreta con calma. Con, la carreta con calma, Elida. Con calma. Listo, profe. Ajá, déjame ver lo del sitio web, maybe, por favor. Donde te mandó, ok, ajá, y entonces ahora le dan clic en Hansel, traducción, por favor, traducción. Hacer una... No, sí, Hansel. Hansel, ¿dónde está Hansel? ¿Dónde, profesor? Dígame. Maybe, por favor, en la, ¿dónde estabas ahorita? Que me hagas esa pronunciación, por favor, háblame en inglés, por favor. Ah, it's congratulations, your site has been successfully created. Dice, felicidades, tu sitio web ha sido exitosamente creado. Ok, continúa, por favor. Ok, dice, check out to the Moodle iCloud starter that has videos and articles to help you get out. Starter, we will also send this to the current email. Ok, el éxito fue creadamente creado para videos y artículos que te ayudarán a iniciar y la información será enviada a tu email. Ahora hay que darle clic, Hansel. Sí, take to my Moodle site. Ok. Ahora se envió, vamos a esperar, se envió al correo que ustedes colocan. Ajá, excelente. Ya ciérralo ahí, maybe, cierra el mensajito o traduce la página. Ok, maybe. Ok, se tradujo automáticamente, pero, en la pestaña maybe, donde dice español, ¿lo ves? Ahí. Él por default va a estar en inglés y usted va a buscar manualmente, si no se te traduce automáticamente, usted busca ahí, baja la barra, maybe, por favor. Usted busca ahí español internacional y usted ya tiene el sitio creado en español internacional. Ok, la primera prueba que vamos a hacer y es donde siempre se nos da el fallo por lo general, ya el sitio está creado. Ya ustedes tienen su espacio web, tienen su nombre y su contraseña, su sitio web y su contraseña. Eso me lo guardan bien guardado, por favor. Elida, ¿cómo vas? Ya estoy aquí en mi nuevo sitio. Excelente, Elida. ¿Viste que sí vamos bien? Ya. Maybe, porque tengo mi correo entonces, profesor. No, espérate un poquito. No te muevas donde estábamos, maybe. No te muevas, por favor. Maybe, hágale clic al lado donde está la imagen de Maybe Castillo. Vamos a hacer una prueba para que esto no cause un error a futuro. Dele, maybe, cerrar sesión. Vamos a salir y entrar. Por default, en nombre de usuario, él va a colocar admin. Ponga admin, Mavis. Admin. Y la contraseña es la contraseña que usted acaba de colocar. Coloque la contraseña, Mavis, por favor. Y le da acceder. ¿Recordar no? Si deseas, puedes ponerle recordar. Ok, este procedimiento quiero que lo hagan porque por lo general aquí es donde se dan las fallas.
acuérdense que por default te cierran y abren el sitio web. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profesor. Quiero que me hagan esa práctica, por favor. Voy a crear el link para que me entreguen esa captura de pantalla que ya me crearon el sitio web y así culminar la clase del día de hoy. Quedamos ahí donde dice mi nuevo sitio. No, Lida, vas a hacer la prueba que está haciendo Mavis. Mavis, ejecútela de forma más lenta. ¿A dónde hay que ir? Voy okay. Aquí al perfil. Eso, dale, explícame, Mavis, correcto. Cerrar sesión, salir. Ajá. Luego aquí coloco admin. Ajá. Y coloco la contraseña que acabé de crear cuando comencé a entrar a Moodle. Excelente. Entonces, accedo. Ok, Mavis, correcto. Y me va a salir esto. ¿A esto que usted quiere que le tomemos una captura? Exacto. A eso usted le hace una captura, me la pone en un Word, en un formato MPG, lo que usted desee. Y eso le voy a poner el link ahora en mi curso acá para que usted me suba, cada uno me suba la evidencia de que me crearon el sitio. ¿Les y parece? Podemos modificar el perfil, ¿verdad, profesor? Sí, pero lo, pero me perdí. Me gustaría que lo hiciéramos el próximo jueves. No, el perfil sí lo puedes modificar, porque ya yo sé que tú lo sabes hacer. Pero ya de aquí viene lo que es la descripción del curso, vienen otras cosas más, que sí lo desarrollaremos el próximo jueves. Sí, adelante, Xiomara González. Buenas noches, profesor. Usted disculpe, yo hasta ahorita no sabía ni siquiera que había un enlace por mis compañeros de otro del otro curso. Vine a ingresar, no estaba ni siquiera en la casa. Usted me disculpa. Yo vi una invitación a un nuevo, pero siempre a un nuevo grupo, pero siempre habíamos entrado por el grupo que estaba creado. Entonces, pues ni siquiera lo tomé en cuenta. Y vengo a integrarme ahorita. Veo que están haciendo un trabajo y me gustaría saber, pues, cómo puedo yo ponerme al día. Ok, Xiomara, toda la clase está siendo grabada desde las 6:00 p.m. Perfecto. Ok. ¿Usted lo va a subir a algún lugar donde yo pueda acceder? Ya usted tiene su usuario y contraseña y tiene su URL que se envió al grupo creado por mi persona en cierto momento dado. Usted va a poder acceder ahí, entrar y va a poder visualizar toda la clase y usted va a tener la oportunidad de ponerse al día. Perfecto. Muchas gracias. A la orden. Entonces voy a crearles el acceso para que me suban la tarea. Profesor, ya dejo de compartir. Me quedé en mi nuevo sitio. No te preocupes, Lida, ya yo voy por ti. No te preocupes, yo no te voy a dejar atrás. No te preocupes. Profe, permiso, una consulta. A la orden, a la orden. Allí, ahora siempre vamos a tener que ingresar con admin o con el todo usuario eso, que colocamos. Todo eso se puede modificar a su debido tiempo. No quiero que se metan mano ahorita ahí porque me daría lástima que perdieran el sitio, perdieran contraseña. Igual se pueden recuperar, pero es tedioso, ¿ok? Por eso no quiero tocar nada. Es tedioso. Yo sé que hay unas personas aquí que son más diestras en informática, que los felicito de arranque por las competencias que ya tienen, pero me gustaría mantenerlo todavía bajo control. Que yo acabo de subir el enlace de la tarea que se llama creación del curso que está debajo de planificación. En ese enlace de tarea me van a subir la captura de pantalla donde sale la creación de su curso. A ver, voy por ti, Elida, voy. ¿A dónde mandó el enlace? Voy por ti, Elida, voy. Voy, Elida, voy. Voy. Acá, en mi curso, ya no es el de ustedes, en mi curso, está la otra acción que le acabo de subir que se llama creación de curso, ¿ok?
En esa opción de creación de curso, ahí me van a subir la captura de pantalla para quedar como evidencia de que el día de hoy subieron su planificación y subieron la creación del curso. A ver, Elida, ¿dónde te quedaste, madre? En el sitio. Ok, Elida, vamos para allá. Elida, ok, ajá. Elida, te me vas a ir en la esquina superior derecha, ¿ok? Ajá. Te vas donde dice cerrar sesión, ¿ok? Cerrar sesión. Usted cierra la sesión y usted va a caer en esta pantalla. ¿Me avisas, Elida? ¿A dónde dice cerrar sesión? Ah, voy de nuevo, no te preocupes, Elida, no te preocupes. Es que yo no voy a cerrar sesión por ningún lado. No te preocupes, Elida, no te preocupes. No te preocupes, Elida, voy. Arriba, ¿tú ves el icono donde tengo lo estoy marcando? Déjeme. Ajá. Ok, ahí hay una opción que dice lock out. Lock out, ajá. Por eso es que el problema es que... No, Elida, aquí está, ve. Aquí. No, sí, ya lo vi, profe. El problema es que es en inglés. No, Elida, pero aquí se puede... Loco, entonces... Elida, tiempo, con calma. Ajá. Relax. Ya abrí, entonces sí. Dice lock out. Espérate, Elida, con calma. Relájate un poquito, vamos a respirar. Elida, aquí está la opción para ponerlo en español, ¿ok? Acá, en el centro, donde dice English. Tú le das clic ahí y tú buscas español internacional. Y entonces ya él va a cambiar el enfoque a español, ¿ok? Ajá. Entonces te vas allá donde estaba el log out y ahora dice cerrar sesión, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces ahora... Sí, ahora caíste en esta pantalla, ¿verdad, Elida? Sí, nombre de usuario. Ajá, el nombre de usuario es admin. Admin, Elida, admin. Y la contraseña es la que usted le colocó, que yo le indiqué que la guardara, la copiara o la escribiera. Por favor. Listo. Ajá, y ahora le das a acceder. Listo. ¿Entraste? Datos erróneos, dice. Estás equivocando entonces. ¿En qué? Arriba. Elida, no, pero en el nombre de usuario. Es admin. Es admin. Admin. A-D-M-I-N. Admin. A-D-M-I-N. Y en la contraseña es la que usted anotó, Elida. Sí. Vamos a ver. ¿Entraste ahora sí? Nada, datos erróneos. No, Elida, algo estás haciendo mal, mamá, copiaste la contraseña erradamente. No, si la contraseña está bien. Bueno, vamos de nuevo. En la parte de arriba... Es la palabra admin, que está mal escrita, debe ser, profe. Elida. Es A-D-M... ¿Y? I-N. E-N, correcto. I-N. Sí. Como si fuera administrador, pues. Es admin. Correcto. Admin. Y la contraseña. Es la que usted anotó, Elida. Bueno, sí, ya esa es la que estoy colocando. Dele, colóquela de nuevo y le da acceder. No sé qué será. Olvidó su nombre de usuario. No. A ver, Elida, ¿cuál fue la contraseña que usted colocó? La que yo puse. No, dígamela a mí, por favor. Campanita 19. ¿La C era con mayúscula o con minúscula? Con minúscula. Admin, voy a colocar admin.
Bueno, yo, ah, oh, no, 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 algo está mal ahí, Elida. Perdón, sí, Elida. A ver. Estará mal. Recordar nombre de usuario. ¿Será porque no puse eso ahí? Acceder. Datos erróneos, ¿qué será? Inténtelo otra vez. Ah. Nada. Un poquito, Elida, el nombre del sitio suyo, que también la mandé a guardarlo, envíemelo al chat del Meet. ¿El nombre del sitio? Sí, el que yo lo mandé a guardar, ¿se acuerda? Sí, el de gramática. Sí, correcto, el que le dio el que le dio el Moodle. Ajá. ¿Será esa la que hay que colocar? No. No, 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 no. Envíemelo a mí para ver el, para ver qué, para ver si la adivino la contraseña. Sí, la adivino. Sí, yo la guardé, está guardada. Envíeme por favor el nombre. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí mismo, a la mano derecha, donde dicen los mensajes del grupo. Ah, del Meet. Envíemelo ahí, por favor, para ver cómo hago yo aquí. Uf. Chicos, ¿los demás están subiendo la captura? Sí, profesor, ya yo la subí. Ya la envié. Sí, profe, ya. Enviado, profe. Profe, ya la envié. Oh. Sí, profe, ya la enviamos. Oh, son muchachos, están volando. Sí. Yo le dije, profe, este grupo, si usted pide el 12, le sustentamos 12. Oh, aleluya. Profe, nada más una consulta. Usted puso algo de la universidad. Eso yo no lo entendí. ¿A dónde? Ay, que dice Universidad Autónoma de Chiriquí arriba. ¿Cómo yo pongo eso? Yo el día jueves le voy a enseñar a colocar eso ahí. Ah, ok. ¿Sí? Es que pensé que ya lo había dicho. Disculpe. No, que, no, que no. ¿Se me no. puede enseñar un momentito? No, 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 no. Yo, ah, bueno. Donde hemos llegado hoy es a la creación del sitio. Okay, y a entrar y entrar y salir, porque eso es lo que vamos a hacer constantemente. Ok, perfecto, ya tengo todo. Excelente. Entonces, el día jueves vamos a configurarlo todo, a desarrollarlo y llegar hasta la bienvenida, hasta aquí. Okay, y si tenemos más disponibilidad de tiempo, atacamos más fuerte y ya hacemos la primera semana. Y, excelente, profe, excelente. Y terminamos las 4 semanas y exponemos. Y nos vamos. Así mismo, profe. Bueno, ya, gracias por eso, profe. Claro. Qué bien. Ah, entonces la contraseña era gramática 1952, Elida. Esa es la contraseña. Mamá, es lo que usted. Pero es que hay dos contraseñas. Está la. Ay, qué. Bueno, será. Voy para allá de nuevo. No, por si no, que, no voy a. Admin. Admin. Vamos a ver si es cierto. Nada. No digo, yo decía que era esa porque fue lo que usted me envió aquí en el grupo de. Pero esa chat. Es la que uno coloca cuando empieza a hacer el. No, es que esta es la contraseña, gramática 1952. Y el nombre de usuario es admin. ¿Ya intentaste con esta, Elida? Con admin. No, el sí, nombre de usuario. Sí, ya intenté y nada. Ok, Elida, envíame aquí, por este mismo medio, el nombre del sitio, el que te mandé a guardar primero, ¿te acuerdas? El que era de que https://gramática.moodlecloud, ¿te acuerdas? Uh-huh. Envíame eso por aquí, por favor, que yo voy a adivinar. Gramática 1961.moodle.com. Sí, el
Sí, el que te mandé a guardar primero, Elida, el que te mandé a guardar primero. Tiene que ser ese. Gramática 1952. Tiene que ser esa. Elida, yo te puedo ayudar desde acá, pero necesito que me mandes, por favor, el nombre del sitio que te mandé a guardar por primera vez, ¿te acuerdas? Bueno, el de gramática. No, mi señora, es mi profesora, Elida, Elida. La dirección web que era https://, que era gramática/moodlecloud, ¿eso no lo guardaste? Sí, gramática 1952, moodlecloud.com. Sí, esa completa, la dirección larga. Slash, sí, sí. Eso, yo quiero toda esa dirección, escríbamela aquí en el cuestión de los mensajes. Va para allá. Para ver yo qué puedo hacer desde acá. Sí, porque no puedo entrar por ningún lado. Elida, todavía no entré. Ya lo mando. Listo. A ver. Ay, está bien. Ay, no era 6. ¿Qué era, Elida? El signo, ¿cómo se llama ese signo? ¿Te parece un 8? Espérate un poquito, Lidia, que ya voy. Déjame. ¿El de dinero? ¿El de dinero es el signo ese que parece un 8? No, algo parecido, en el 7, la tecla 7. Ajá. No, ese la tiene el 6. El 7 tiene el slash, debe ser... Depende de la máquina. Computadora, sí. Sí, ese es el de dinero.
Es que puse... Sí, no puse la mayúscula. A ver... Ok. Vamos a ver, Lida. Vamos a ver si te amanso eso. Me estoy tratando también para ver si puedo acceder. Siempre me dan los datos erróneos. Campanita 19. Campanita 19, ¿verdad? Ajá. No. Es gramática 1900. Ahí te dice 1800. 1952. Ajá. Y campanita con C minúscula, ¿verdad? Sí, con C minúscula. Rediré. Está bien, así lo copié. Yo lo tengo grabado en el celular. ¿Qué será? Overclock.com. Aunque okay, vamos a ver si te existe. Voy a hacerle recuperación de contraseña para ver qué pasó. Ok. Ok, Elida, en tu correo que colocaste, se te envió nuevamente la contraseña. Ok. Por favor, abre el correo y verifícame qué contraseña tienes ahora. Vamos a verificar. ¿Tú sabes compartir pantalla? Sí. Ok, yo la voy a dejar. Ajá, aquí está. Ajá. Compártame la pantalla, Lida, por favor. Voy. Que te voy a dirigir desde acá. Una ventana nada más. Completa, toda la ventana. Ya. Voy para atrás de nuevo.
Pantalla completa. Sí. Listo. Ok, Elida, quiero que entres a tu correo para ver el tema de cuál contraseña fue la que te asignaron. Qué raro que no entré. Entra a su correo, que yo estoy visualizando todo lo que está haciendo. Dele ahí en Gmail, donde dice Gmail. Al lado, ajá. Es que ya está abierto. Dale ahí, Elida, arriba, donde dice Gmail. Al lado de imágenes. Arriba, 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 arriba. Izquierda, 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 Elida, izquierda, Elida, izquierda. Ahí. Gmail, ajá. Ahí, dele ahí, Elida, ahí. No se preocupe. Ya le di. No se preocupe. No se preocupe, Elida. A ver, güey. Ok, Elida, mi pregunta es, ¿ese fue el correo que usted puso ahí de recuperación de contraseña? Ah, no, fue el de la universidad. Bueno, entonces se me va para ese. ¿Me abre de la universidad, por favor? Tienes que darle ahí otra cuenta. Ahí mismo, Elida, sí, ahí mismo donde es. Ahí dice otra cuenta abajo, otra cuenta. Ahí. Y me colocas el cuál es la universidad. Punto AC, ¿verdad? Punto, ya me olvidó, ahí puse una coma. Punto, ya se me fue la onda. Es punto AC, ya se me olvidé. AC, punto. Punto PA. Listo. Dele siguiente. Ay, ¿qué pasó ahora? No, ese no es el correo de Elida. Qué raro que no sea si ese es el correo de la UNACHI. Ajá, abajo hay otro y que Elida Unachi, ese. Por eso yo lo busqué. Tienes que tener cuidado con las contraseñas, Elida. Veo que tienes problemas con las contraseñas. Porque no las anoto. Ah, vio. Ahora dele el Gmail ahí, el Gmail. Arriba, Elida. Arriba, Elida, ahí, el Gmail, por favor. Eso. Y ahora coge Elida, por favor, Elida, Elida Unachi, eso. Como que nunca han dado la computadora. Ahora estamos. Ahora sí. Ni me acuerdo la contraseña de Unachi. Ay, Dios. Bueno, Elida, sinceramente, usted, yo le voy a subir la grabación de la clase. Y usted me va a hacer eso nuevamente porque yo necesito entrar al correo de Lunachi porque ahí se le envió la recuperación de la contraseña. No, yo tengo la contraseña, la voy a buscar. ¿A dónde está? Ella está en la computadora y yo tengo la contraseña, yo la busco. Bueno, búsquela, Lidia, la esperamos, pues. ¿O no la esperamos? No, yo lo voy a hacer.
con calma. Ah, bueno, está bien, Elida, pues. Ok, chicos, ¿cómo vamos, chicos? ¿Ya subimos? ¿Ya acabamos? ¿Mi pueblo dónde está? Sí, profesor. ¿Cómo están? ¿Estamos listos, profe? Sí, profe, ya terminé. Estamos listos, profe. Vamos a ver dónde están mis estudiantes, mis queridos estudiantes que ya se quieren ir. Se quieren ir mis estudiantes, vamos a ver. Vio, profe, que ya usted lee pensamientos. Ya me volví un oráculo. Qué barbaridad. Creación de curso. Me entregaron 12 de 26. Profe, ya va. Discúlpeme, que es que se me había pasado, no le había subido la tarea. Ya la tengo lista. Sí, por favor. En la planificación me entregaron 17 de 26. Ok, la tarea de planificación ya la vamos a cerrar. Una pregunta, profe, ¿me podrá verificar si se adjuntó el sitio? ¿Cuál? El sitio. ¿A la creación del curso? Sí. Tarea, ¿su nombre es, perdón? Bielka Ureña. Voy para allá, Bielka. Ok, los que entregaron fueron Mavis, Carlos, Arturo, Alejandra, Mariet, Dianet, Joani, me parece. Me entregó Bielka Zulima. Me entregó Susan. Me entregó Franklin, me entregó Cristel, me entregó Yurimi, me entregó Rubiela. Me entregó Arsenia, me entregó Ilka. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Les voy a explicar cuál es el procedimiento. Ok, chicos, esto funciona así. Toda persona que me logró entregar hoy, al día, tenga por seguro que ya tiene 100. Profesor, disculpe, verifique si el mío no llegó. No me mencionó. Ah, perdón. Hansel, ¿perdón? Es que no me mencionó. Hansel, ¿tú no lo entregaste? Ya lo entregué. Exacto. Es con H tu nombre, ¿verdad, Hansel? Sí, no me equivoco. Sí, Hansel, tú le entregaste a las 9:25. Le entregaste hace un minuto, Hansel. Exacto. Entonces, todas las personas que ya lo han entregado, de todo modo la asignación la voy a dejar abierta hasta las 10 de la noche, como dice la clase, para ser justo lo que tengo que hacer. Igual la de planificación la voy a dejar abierta hasta 12. 22, hasta las 22. Buenas noches, profesor. Soy yo otra vez, Xiomara. Ajá, Xiomara, sí. ¿Hay algo que subir? Sí, hay dos que subir, pero cuando usted las tenga listas, que debe ser lo más pronto posible, usted se va a comunicar conmigo directamente y yo voy a habilitar la actividad para que la pueda subir. En definitiva, ¿usted es mamá? Yo no. Ajá, perfecto. Mañana, el Día de la Madre, sinceramente, no voy a atender a nadie por el día tan especial que es el Día de la Madre. Va a ser entonces el jueves o viernes que usted se me ponga al día. Nos comunicamos. El horario de comunicación conmigo es de 8 de la mañana a 3 p.m. de la tarde, de lunes a viernes. Entonces yo le habilitaría las actividades para que usted las suba. Ajá, ¿me puede repetir cuáles son las actividades? Ok, las actividades son, número uno, subir una planificación de un eje temático de 4 semanas para después luego virtualizarlo. Esa es la primera actividad. Y la actividad número dos es la creación del curso, que es lo que acabamos de hacer en este momento. Uh-huh. La planificación del eje temático, eso ya nosotros lo habíamos hecho y sí, ya lo teníamos listo, es nada más subirlo. ¿A dónde lo subo en el Moodle? Ajá, ya te explico. Sí, el eje, yo no quiero todo el eje, sino yo sé que ustedes lo hicieron en grupo.
No, yo lo hice individual. Ah, perfecto. Entonces usted sí lo va a subir completo. O sea, yo lo que hice fue un eje temático. Perfecto. De 8 semanas, ¿verdad? Ok, lo que vamos a hacer es recortarlo y me elimina 4 semanas y solamente me deja 4. Ok. Entonces me lo va a subir. Yo le envié al grupo de WhatsApp. Se lo muestro inmediatamente para que estemos al día. Yo le envié este archivo. Yo lo tengo listo. Es nada más subirlo ahorita. Sí, le explico. Pero como quizás usted se ingresó tarde al grupo, chicos, ¿alguien que me reenvíe este archivo de nuevo al grupo? Para la compañera, por favor. Aquí está el sitio web y usted se busca en la lista. Yo estoy ahorita en el Moodle. Ah, perfecto, excelente, excelente. Entonces, y hasta donde tengo visto, yo subí una planificación. Ah, perfecto, déjeme visualizar inmediatamente eso. Su nombre me dijo Xiomara, ¿verdad? Xiomara González Castillo. Excelente, déjeme ver eso inmediatamente. Ajá, sí, Xiomara, excelente, ya la subió muy bien, Xiomara, excelente. Entonces faltaría nada más la creación del curso personal y subirla entonces la captura de pantalla en este link que dice creación del curso. Y la asistencia. La asistencia también ya la hice. Excelente. Lógicamente, para que todos tengan conocimiento, por entregarlo un poquito tarde, no es la misma calificación de hacerlo aquí en el sitio, ¿no? Es lo más justo para todos, ¿no? Sí, lo único sí me gustaría, profesor, pues como no estaba anuente realmente al tanto que es que esa invitación que me había llegado era para hoy y no se puso más nada en ese grupo, o por lo menos yo, pues no, ni en el grupo viejo nadie dijo nada y yo creo que también uno tiene que jugar con las reglas claras de cómo es las reglas del juego desde el principio, ¿no? Si yo hubiese sabido que era otro grupo y no el grupo viejo, porque tampoco nadie dijo nada, en el grupo viejo, donde siempre habíamos tomado todas las clases y todos los links y todos los enlaces y todas las cosas que habían hecho por ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante desde un principio dejar las reglas del juego claras tanto para mí como para, yo no sé si nadie más, pero yo creo que es importante desde un principio, porque si vamos a jugar con las reglas claras desde el principio, ya yo sé cuáles son las reglas, porque aquí cualquiera de los compañeros puede decirle que yo no falto y soy igual de cumplida con mis asignaciones y con mis cosas. Porque si estoy aquí, pues es mi compromiso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante también tener eso, porque realmente a mí me sacó bastante de mi área, realmente no es de disconfort, el hecho de que ni siquiera saber, y yo pregunté, ¿hay clase? ¿No hay clase? Y no sabía nada. Simplemente no sabía nada. Hasta que ya en el otro grupo, que era de otro grupo anterior, era de otro curso, el curso que acabamos de terminar, me dijeron, pues sí, estamos en clase. ¿Pero cómo que estamos en clase? Si a mí no me ha llegado nada. Entonces yo creo que también es justo esto. Sí, nada más quiero decir eso porque, bueno, no soy una persona de dejar las cosas, no me gusta que me tachen de digamos, de no comprometida o de irresponsable con mis asignaciones y mis cosas. No me gusta, porque me parece que es lo mismo que cuando yo doy una clase. Ok. Okay. Sí, le vamos a explicar un poquito el tema ese.
Ya le entendí el punto de vista. Quizás hubo una falta de comunicación por parte de sus compañeros, pero yo pienso, también creo y tengo la plena seguridad que cada uno de ustedes tiene el cronograma de las distintas fechas y horas de cada una de las materias, cuando iniciaba, cuando terminaba. Y bueno, ahí faltó un poquito de solidaridad por parte de los compañeros en comunicar con la compañera Xiomara de que ya se había creado un grupo aparte. Yo le envié la invitación. Bueno, usted me imagino que, como usted mencionó, no le prestó la menor importancia. Era quién es este grupo, quién es esta onda, que bueno, pienso yo, ¿no? Yo también pienso lo mismo, porque cuando a mí me invitan a un grupo y no me comunican de quién es el grupo ni para qué es, yo también quedo como fuera de onda, ¿no? Exacto, yo ni siquiera le presté atención, porque uno está en tantos grupos, sí. No sé quién es la persona, exacto, que me manda, y yo simplemente digo, pues nada, yo un grupo más no quiero estar, porque ya estoy como en 40, ¿verdad? Tengo un montón de grupos de diferentes clases que doy, y ya no quiero estar en ninguno más. Entonces, si a mí me mandan una invitación y no me dicen ni siquiera de qué es, yo no lo acepto, y lo dejo pasar, y van entrando WhatsApp y WhatsApp y WhatsApp, y esa persona que me mandó eso, si no lo conozco, ni pelota le doy. Así mismo es correcto. Así mismo soy yo también, Xiomara, igualito. Bueno, igualito. Nada más para decirle por qué hoy yo estaba totalmente fuera de onda, y mis compañeros le pueden decir, los del grupo, que pregunté temprano, como a las 6, hoy no hay clase, porque me metí en la otra clase. Hoy no hay clase, no. Pues nadie me dijo nada. Hasta prácticamente, ya cuando usted había dejado, es más, me dijeron que usted había dado un tiempo para hacer no sé qué cosa, y nadie me dijo nada. Entonces, digo, tampoco es como que me tienen que mandar una carta de invitación, porque uno sabe que uno está en un curso, pero si uno no ve que pasa nada, no pasa nada. ¿Ve? Y siempre había sido por ese medio, por ese WhatsApp que se creó desde un principio, desde que nos metimos en el posgrado. Ya, quizás ahí fue la variante que cambió. Pues sí, todo. Yo por lo menos digo que debió haberse dicho en ese otro grupo, oye, hay otro grupo ahí, todos están, les parece, ustedes estaban, fulano no me aparece, lo que sea, ¿verdad? Por lo menos así uno está al tanto de que algo está ocurriendo. Pero bueno, para eso es la tecnología, ¿no? Tantas maneras que hay. Exacto. Pero bueno, en fin, no me gusta estar atrasada, no me gusta, porque eso es como que uno está detrás del palo, dicen en Costa Rica, ¿verdad? Uno siempre anda como atrás, como perseguido por los perros, y a mí no me gusta eso, menos en este momento del año, ¿verdad? Que ya uno está... Hasta aquí. Bueno, no, bueno, ya Xiomara, de aquí en adelante, ya yo sé que usted va a dar todo su potencial. Tengo la plena seguridad. No, siempre soy así, pero por eso quería, no es una disculpa, es simplemente una aclaración. Claro. De la situación, y que, bueno, en lo que pude, traté de subir las cosas, pero cuando ya he agarrado la clase, usted explicó, pues un montón, así que voy a tener cómo me la ingenio yo para hacerlo, pero nada más quiero pues decirle cuál es la situación real de esto, y que pues no es una disculpa, porque realmente pues si fuese que lo hubiese hecho a propósito, y que llego aquí y digo, pues yo no sabía ni de qué se trataba esto, no es así. No, está bien, yo la entiendo perfectamente, Xiomara. Perfecto, gracias. Es importante eso, el tema de la comunicación es muy importante. Excelente. Excelente. Bueno, principalmente ya sabemos el punto de la compañera Xiomara. Hay que corregir un poquito el tema de la comunicación, quizás hasta del mismo grupo, porque yo sí me he manejado siempre de esa forma y, bueno, así es. Pero principalmente ustedes ya llevan ¿cuántas? 7, 8 materias juntos. Ustedes son como una familia ya. Así que bueno, ya sigamos adelante y pongámonos al día, eso es todo. Janet, sí, dígame. Janet. Profe, buenas noches. Sí. Lo que pasa es que he intentado entrar a la, en ver las tareas. Estoy desde la computadora y no me lo permite.
¿A mi sitio web o al suyo? Al mío. ¿Guardó el usuario y la contraseña? Sí. ¿Y qué error le manda? ¿Le envía? ¿Aló? ¿Aló? Sí, estoy ya estoy en la página, pero no me permite enviar las tareas. ¿En estas? ¿En la planificación y la creación del curso? ¿Janet? Sí, ya le indico. No sé si puedo compartirle la pantalla. Sí, compártela, por favor, para aclarar esa duda inmediatamente. Aquí, profe. No visualizo su pantalla, no la visualizo. Ya, profe, todavía no se ve. No la visualizo, ya, no la visualizo. Ok. Y ahora sí la visualizo, Janet. Ok, profe, ya le digo. Ajá, estoy aquí. Ajá, dice agregar. Ahí mismo dice agregar. Cambia los idiomas español para que se nos sea más amigable. Arriba, me dice English. Janet. Ajá, aquí. Ajá, usted busca ahí español internacional, por favor. Profesor, buenas noches. Quería hacerle una pequeña intervención porque el día de hoy una compañera, Alexandra, bueno, todos mis compañeros saben que ella es bien responsable o no pudo asistir a clase porque tiene una urgencia, pero ella ha estado aquí al contacto por medio de WhatsApp. Así Ajá. que no sé si usted tenía como una adecuación con ella para que okay. ella pudiera entrar. Te voy a explicar, Hansel, gracias por hacer la pregunta ahí. Yo te voy a explicar cómo funciona. Ok. El tema de las urgencias, el tema de las incapacidades,
Conmigo, en verdad, sí tienen que ser bien estrictos en eso, buscar la forma de que yo tenga una constancia para que yo sea un poco flexible en darle la oportunidad de subir la asignación. Yo en esa parte soy bien estricto porque si uno tiene la disponibilidad de sacar el tiempo de estar aquí, también ustedes ponen de su parte. Y eso les va a servir a ustedes cuando ustedes también sean docentes. Yo les recomiendo a ustedes que siempre sean estrictos con el tema de la asistencia, la impuntualidad, con todo eso. Es extremadamente estricto. Porque yo estoy aquí desde media hora antes. Entonces, el tema ese de la urgencia, ella tiene que buscar la forma de sustentarme a mí, cuál fue la urgencia, cómo fue la urgencia. Te voy a poner un ejemplo. Tengo el grupo de domingo, un médico interno. El médico interno, no porque sea médico. El médico interno me trajo hasta el horario de los turnos para corroborar el tema de que él tenía turno. Pero aún así no le dejé presentar la asignación. Porque si usted se mete en esto y se compromete que estos son los martes y jueves de 6 a 10, yo en realidad al final del camino, yo no tengo que ver con los turnos. Es un caso particular que te lo estoy dando como ejemplo, Hansel, para que todo el grupo analice la seriedad de la clase. ¿Por qué es así? Porque yo no dejo asignaciones para la casa. Todos los trabajos se realizan en la clase. Esta clase es completamente formativa. Yo los llevo de la mano, como se lo dije al principio. Pero asimismo, yo necesito que ustedes como personas ya adultas. Por eso que yo no doy clases a media y premedia. Yo toda la vida doy clases a adultos. Porque ya acá a este nivel ya las reglas están claras. Tan claras como el agua. Así que ella tiene que, y todas las personas que faltaron hoy, que me van a comenzar a escribir y de arranque, tienen que saber que para escribir a mí tienen que escribirme de las 8 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes, excepto mañana, que es Día de la Madre. Tienen que saber que de arranque tienen que traer una constancia, sea médica, sea por asistencia, acompañamiento, sea por tema de lo que me haya pasado, me chocaron, bueno, está la póliza, el tema del informe de choque. Hay tantas cosas que se pueden justificar. Como mi carné hoy, profe. Excelente, Javier Veite. Él me tenía perfectamente su carné discapacitado, porque él necesita unas adecuaciones curriculares. ¿Yo qué le pedí automáticamente? Enséñeme su carné discapacitado del Senadi, por favor. ¿Él qué hizo? Automáticamente envió la fotografía del carné discapacitado del Senadi, para que ustedes vean el nivel de seriedad que tiene esta cátedra. Hansel, ¿respondí su pregunta? Sí, profesor, y la verdad es que concuerdo totalmente con usted y obviamente yo voy a hablar con ella para que ella le entregue a usted los documentos pertinentes y gracias por la observación. Gracias, Hansel. Gracias a ti, papá. Gracias. Disculpe, profesor, el mío fue error. El mío fue error porque yo estuve temprano, vi el Cureña. Entonces Ajá. Yo registré, pero yo no le di enviar. Y entonces cuando ya envié las dos asignaciones, fue que le di enviar a la asistencia. O sea que las asignaciones van a estar primero que la asistencia. Pero yo estuve temprano. Bueno, acuérdate. Bueno, bien. La clase está grabada, te salvaste, profesor. Exacto, gracias a que la clase está grabada, profesora. Usted, bueno, no está salvada, pero está justificada, pues. Gracias, profe, gracias. Error. No, pero son profe. Errores. Hable, profe. Ya es que quería preguntarle algo, pero después de que usted hable, yo le pregunto. Sí, esos son errores que se cometen en la primera clase, porque por lo general algunos profesores tienen otro tipo de metodología, un sistema de trabajo que no es adecuado a la Facultad de Educación o no es lo que dice la ley. Y yo me apego mucho a lo que es la ley. Ese es el tema. Excelente. Esta es la forma como se debe dar las cátedras de la Facultad de Educación. Es la forma.
Sí, dígame, Seth. No, es que con respecto a lo que dijo Hansel, también yo quiero aclarar que testifico que Alexandra pues es una compañera que siempre está, siempre ha estado presente en todas las clases, es más, nunca ha faltado, es muy difícil que ella falte, y pues sí queríamos saber si le puede dar por lo menos una consideración, pero sí, obviamente sabemos que va a bajarle puntos, pero si le puede, si puede entregar el trabajo, pues porque la verdad es que ella está preocupada ahora y pues ya mañana es Día de la Madre, imagínense, como que no es malo. Ella puede entregarlo siempre y cuando tenga una constancia respectivamente justificable de por qué no estuvo aquí. Yo no he dicho que no puede entregarlo. Vamos a recordar profe, el titular. Sí. Profe, para hacer también otro aporte, en el grupo que usted creó, una de las que usted dijo que valoraba esa, ese interés por empezar, era Alexandra, casualmente. ¿Y a dónde está Alexandra? ¿Y a dónde está Alexandra? ¿A dónde está Alexandra entonces? No, desconozco, profe, pero es para aportar que es cierto. Ella siempre está pues pendiente. Seguro alguna excusa va a tener y alguna justificación, digo yo. Sí, profe, Ale tuvo una emergencia médica y ella es muy, muy, muy seria con eso. Bueno, entonces, esperemos la incapacidad de la compañera Alexandra. Claro, profe, qué mejor regalo que un buen regalo del Día de la Madre para Ale, que no le baje puntos. ¿Vio? Creo que estás pidiendo demasiado, Hansel. Profe, ya encontré la contraseña. Ah, Lida, excelente. Bendiciones con eso, hombre. Ya la coloqué en el... No, el tema del puntaje sí se va a dar porque este tema aquí, ¿y después de, esto, que de estos 20 usuarios que yo tengo aquí, son 19 en realidad, porque yo también me estoy contando. Esto yo lo valoro mucho. El tema del puntaje sí se va a dar. Sí se va a dar porque hay que tomar la diferencia de las personas que sacaron su tiempo, de que estuvieron aquí en línea conmigo. Yo también podría estar en otro lugar en este momento. Pero yo firmé un contrato con la Universidad Autónoma de Chiriquí, que me dice a mí que los martes y jueves de 6 a 10 yo tengo que estar con ustedes. Entonces... Hay que ser un poquito, esperemos la constancia, esperemos la incapacidad, y bueno, no se preocupen, todo el tiempo de Dios es perfecto, dice la Biblia. Amén. Amén. Por ahora prepararnos para nuestra celebración del Día de la Madre. Excelente, sí. Las que son madres. Que la pasen. Y tienen a tu mamá. A todas por adelante. Las otras son mamacitas, no importa. Todo es bendiciones. A ustedes, a sus mamás. Igualmente, bendiciones a ustedes, a sus madres. La grabación del curso va a estar en la semana 1. No se puede hacer de forma automática porque como demoró 4 horas la clase, ella demora en compilar como sus 20, 25 minutos, así que se estará subiendo como a las 11 p.m., si no me equivoco. Ya la mayoría fueron calificados. Los que no son calificados, el día jueves en la mañana yo calificaré. De ahí, bueno, estaré esperando la constancia de Alexandra y se comunicará conmigo la profesora Xiomara también para que activar la actividad que hace falta. Bueno, quiero que pasen buenas noches. De seguro fue enriquecimiento para cada uno de ustedes, tanto para ustedes como para mí. Y les deseo a las que son madres que tengan un lindo día mañana, a las que tienen su mamá, que la pasen con su madre y la mangonguen lo más que puedan. Igualmente. Sí, y si no está, bueno, que oren a Dios. Que pase con su mamá bien. Exacto, excelente. Les deseo muchas bendiciones y hasta el jueves a las 6 de la tarde. Mucho gusto en conocerlos. Hasta luego. Profe, una pregunta, profe. ¿Va a ser el mismo link del MIT, profe? Yo envío otro link al WhatsApp. No te preocupes, Javier. No te preocupes. Bendiciones. No te preocupes. Oye, bendiciones a todos y a todas. Saludos a la madre. Feliz día a la madre para todos. Bendiciones. Bendiciones.